Fecha 14 de abril del presente año 2021, como primer punto y por instrucciones de nuestro coordinador, el ingeniero Jesús Aguilera, procedo al pase de lista. Ingeniero Jesús Aguilera Rodríguez. Presente. Gracias. Ingeniero José de Jesús Hernández Fuentes. No lo veo conectado, esperemos incorporar en unos momentos. Dijo que Ingeniero la Martín. tiene. Ingeniero Martín del Sagrado. Parece que Sí, Toño Martín es. Martín tiene problemas para conectarse. Enseguida lo vemos, licenciado Vicente. Ingeniero Martín, ¿va a sonar? Bueno, lo Está veo conectado. conectado, debe tener problemas de audio. Correcto. Esperemos incorporar también el contador José Antonio Morfino. Ahorita revisamos los problemas que tiene. Consejero José David González. Presente, buenos días a todos. Gracias. Gracias, Buenas buenos días. tardes. Arquitecta Claudia Ivón. Presente. Ingeniero Luis Gerardo González. Presente. Ingeniero Enrique de Haro Maldonado. Presente. Ingeniera Lucía Alejandra. Presente. Ingeniero Alfredo Mayorga. Presente. Gracias, se hace constar que existe el quórum legal para sesionar. De conformidad con el artículo 63 de nuestro reglamento de Zapal, asimismo se agradece la presencia con el carácter de invitados de nuestro consejero juvenil, Mariano Azuela, buenos días, y nuestro presidente, ingeniero Jorge Ramírez. Oye, pues, soy Martín Besonar. Me moví un momentito. Soy Martín Besonar, presente. Perfecto, se asienta, muchas gracias. A mí no estoy seguro si me cepillaste. Ulises, no es mi nombre. Sí, ok. Gracias, licenciado Vicente. Lo anotamos, gracias. Dale. Gracias, licenciado. Adelante, director. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues damos comienzo, por favor, Alejandra. Sí, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a celebrar la Comisión de Planeación, Proyectos Especiales e Innovación correspondiente al mes de abril. Recordemos que ya estas comisiones se están generando de manera bimestral. La anterior fue celebrada en el mes de febrero. Entonces corresponde aquí ya en la orden del día. Primero nos estará explicando los avances correspondientes a toda la Subdirección de Planeación, el ingeniero Alfredo Mayorga. Muy buenos días a todos. Entonces, damos comienzo con nuestra sesión del mes de abril. El primer punto que vamos a mostrar, bueno, es el indicador de litros por segundo incorporar. Para este mes no tenemos aún todavía caudal por incorporar. Denme un segundo para pasar a la siguiente lámina. No, no, no veo las láminas, Alfredo. No se está moviendo nada. Ahí está. En esta lámina, bueno, podemos ver cómo está programada la incorporación de caudal. Nuestro siguiente objetivo será en este mes el tener 30.4 litros, 30.4 litros por segundo en mayo nada, en junio, y al final es cuando pretendemos hacer el cierre para lograr el objetivo. Entonces, al día de marzo aún todavía no contamos con caudal alguno por incorporar. Sí, pero los 30 litros de abril, ¿los vamos a cumplir, Alfredo? Vamos en un avance del 98% en lo que es la obra, en lo que es la interconexión. Traemos por ahí un tema que tiene que ver con el cruce carretero. Se está llevando a cabo el objetivo. La intención es que podamos, en la parte de obra, de ejecución de obra, lograr este resultado. Entonces, no es tan sencillo el que vayamos a lograr el indicador, pero estamos avanzando en ello, aunque el porcentaje de avance es bastante alto. A ver, ok, Alfredo, hay que lograrlo. ¿Es un pozo? ¿Son varios pozos? ¿En dónde está? ¿Qué pozo es? Rápido, por favor. Es un pozo, está en la zona de la batería del Turbio, le llamamos Turbio 29, acá pegado a Santa Rosa. Entonces tenemos por ahí que librar un obstáculo que es la carretera León-Aguascalientes. Ya tenemos por ahí los trámites. Se habían atorado por un convenio precisamente con la red carretera.
misma que ya nos dio respuesta, nada más que, bueno, con esto de la pandemia ha sido algo complicado, ya estamos avanzando, ya tenemos por ahí respuesta. Entonces, ya nada más es cuestión del que el contratista se ponga a darle seguimiento, ¿no? Correcto. Adelante, Jorge. Este objetivo de este año de tener 292 litros por segundo incorporados, ¿incluye los 100 litros por segundo que estamos negociando con Gran Jardín? ¿Los 20 litros con Gran Jardín, ingeniero? Los 20. No están en este objetivo. Entonces tendríamos que subir el objetivo. Sí, hay que hacer un ajuste posterior a ello. Ahorita nada más es en lo que traigo, en lo que me hemos proyectado es lo que aseguramos con algunas adquisiciones del año pasado y algunas perforaciones. Entonces, habrá que hacer algún cambio en ese momento cuando formalicemos convenio. Es correcto. Pero no es un tema de hacerlo cuando formalicemos el convenio. Pues el objetivo es formalizar el convenio. Entonces, ponlo como plan, como meta. O sea, ahí hay que hacer las acciones necesarias para garantizar que se incorporen, no 20, lo que sea que corresponda, porque a fin de cuentas lo que nos ofrecieron ahí es litros por segundo. Entonces, tenemos que analizar cuántos litros por segundo hemos dejado de extraer en el tiempo que no hubo compromiso. Sí, de acuerdo, ingeniero. Así lo consideramos entonces. Entonces, mira, Alfredo, modifica la tabla, incluye eso, e incluye cualquier otro desarrollo o desarrollador que tiene pendiente entregarnos infraestructura de dotación de pozo y que en este año se tiene que ejercer. Estoy de acuerdo con Jorge, independientemente de que se haya firmado o no el convenio, sino es el objetivo del año y podríamos determinar un nuevo número objetivo, ¿sale? Para la siguiente, por favor. Gracias. Gracias, no existen más comentarios dentro del chat. Muy bien, de acuerdo, así lo hacemos entonces. Entonces, si no hay más comentarios, pasamos al siguiente punto. ¿Me das la siguiente? El siguiente tiene que ver con la planeación hídrica. Recordarán ustedes, en la sesión anterior informamos sobre que el plan maestro hidráulico está concluido. Al día de hoy solamente estamos en la parte donde estamos en la elaboración de un documento ejecutivo. Aquí ustedes pueden ver lo que nos resta. Un documento ejecutivo con resumen con lo que tiene que ver con las bases del mismo documento técnico. De la misma manera, ya estamos por ahí contratando a un consultor, un experto en esta materia. Está llevando a cabo los trabajos de corrección de estilo y maquetación. Esto es nada más darle una presencia como tal a lo que es el trabajo que ya se llevó a cabo en el Departamento de Planeación. Y bueno, de la misma manera hago de su conocimiento que este plan maestro ya con una edición, con un formato, con una maquetación, lo estaremos presentando en la próxima sesión para dar el banderazo de salida, poderlo subir a la página y ya que sea del conocimiento público para que cualquier persona que pretenda desarrollar en la ciudad conozca la infraestructura primaria que debemos de llevar a cabo para que se puedan instalar. Entonces, esta es la parte que llevamos con respecto al plan maestro hidráulico. Perdón, Alfredo, ¿para cuándo estará listo esto? Yo quisiera pensar que antes de que termine la administración lo estemos presentando para que también parezca, digo no parezca, para que también se considere como un logro de la administración actual, si me permiten. Sí, consejero. De hecho, el plan como tal está ya listo, solamente es diseño. Aquí lo estoy mostrando que para la próxima comisión, estamos hablando que es la de junio. En junio estaremos informando ya el resultado para que entonces ya sea del conocimiento público, obviamente con el visto bueno y la aprobación de ustedes y del consejo. Ok, el compromiso sería para junio, David, y sí debemos de llegar dentro de este periodo de ayuntamiento. Chuy, ya en junio, ya acuérdate cómo están las cosas, ¿no? Con la política, es cierto que este es un asunto que tenemos que mezclarlo, pero considero que si es posible abreviarlo, si ya está concluido, solamente es cuestión de presentarlo, pues considero que se puede abreviar, si les parece. De acuerdo, considéralo por favor ahí, Enrique, no sé, hay que considerar una agenda para hacer una presentación de este plan plurianual a los miembros del ayuntamiento antes de que este ayuntamiento salga. Dice que en junio, tiene razón, la siguiente sesión sería de junio, y probablemente ya sea demasiado tarde para hacer una presentación y que considere un logro de esta administración.
Muy bien, Chuy, lo agendamos. Incluso nos permitirá ahorita esta veda electoral poder avanzar de una manera en la que no interferimos. Entonces, yo creo que cuando esto suceda, que ya se dé este acto político, podemos ya incluso estar haciendo por ahí alguna acción para poder difundirlos. ¿Están ustedes de acuerdo? El siguiente punto, entonces, si no hubiera algún otro comentario, ya tiene que ver con el Plan Maestro Pluvial. Asegurarnos de que se tenga considerado que estos planes maestros se sometan a consideración de la Comisión y del Consejo. Nada más, no capté muy bien esa idea. ¿Sí lo tienen considerado, verdad, ingeniero? Sí, es correcto. Okay. Lo presentaremos en esta comisión en el mes de junio para después solicitar su autorización y subir al Pleno del Consejo para hacerlo entonces ya ahora sí la difusión correspondiente, en ese sentido. Ah, ok, correcto, sí, porque en términos del reglamento estos instrumentos requieren para su validez una aprobación del Consejo. Le agradezco, ingeniero, muy amable. Al contrario, gracias por de todos la precisión. En ese mismo sentido, como parte de los trabajos que estuvimos haciendo en el área de planeación, es generar el programa de inversión. Recuerden que estos son valores paramétricos, no tenemos proyectos ejecutivos, por lo tanto no hay un presupuesto como tal validado. En aquella ocasión informábamos que para poder generar la infraestructura de agua potable de lo que nos resta en la ciudad, hablábamos que en el mediano plazo necesitábamos una inversión de 776 millones de pesos, así como de 1.029 en el largo plazo, de tal suerte que toda la ciudad ronda alrededor de los 1.800 millones de pesos. Y en la parte sanitaria, 445 en el mediano plazo, 673 en el largo para 1.100 millones de pesos, generando un aproximado de inversión de 2.900 millones de pesos. Ahora, lo que hicimos nosotros en la comisión pasada fue presentarlo, estas inversiones, por periodos quinquenales, cada 5 años estar informando más o menos las inversiones. Por ahí surgió el comentario de si podríamos presentar por lo menos los próximos 5 años. Entonces, bajo ese acuerdo que se generó en la sesión pasada, aquí está como lo estaremos proyectando. Para el 2022, que es la franjita que está marcada en color verde, podemos ver aquí uno en esta parte, otro aquí en el oriente, en el suroriente, uno dentro de la mancha que le conocemos como zona 1, otro en la zona poniente. Aquí estaríamos hablando que para el 2022 estaríamos generando una inversión de 108 millones, para el 2023 aproximadamente 104, es el que está marcado en color amarillo, seguir avanzando para poder completar estas zonas, 2024 el que está en color naranja, 2025 en color rojo, de tal suerte que estaríamos invirtiendo en los próximos 5 años 400 millones de pesos. Ahora, esta inversión puede ser producto de lo que el Zapal genere a través de los ingresos por incorporaciones o también pueden ser obras que el mismo desarrollador puede llevar a cabo. Hoy día, en mi programa de obra 2021, traemos una inversión de aproximadamente 124 millones de pesos. Entonces, más o menos las cantidades rondan en lo que hoy día yo tengo en programa de obra, si fuera el caso de que todo lo ejecutara el sistema, ¿no? Nada más estaríamos entonces enfocando los esfuerzos para poder atender conforme van llegando estos desarrollos. Ahora, esto es dinámico. Pudiera cambiar a lo mejor la franja o la zona donde se acelerara una mancha que está a lo mejor en un año, pasarla a otro. Este sería entonces petición que nos hicieron en la comisión pasada. No sé si hay algún comentario. Sí, Alfredo, rápido. Yo, Chillo Aguilera. Nada más tratando de contextualizar. Estamos incluyendo aquí toda la zona que el INPLAN nos marca como zona susceptible de desarrollo con uso de suelo asignado. Sí, ingeniero. Estamos dentro de la zona del INPLAN. Y dentro de esta zona del INPLAN, recuerden que nosotros después tenemos nuestras dos franjas. La franja conocida como zona 1, donde es prácticamente la mancha urbana, y la zona 2. Entonces, todas estas acciones que vemos aquí prácticamente están enfocadas para la zona 2, pero desde luego todo dentro de la franja del INPLAN. Correcto. Y una precisión, antes de que ahí Enrique tome la palabra. Independientemente si lo hace el desarrollador o lo hace el Zapal, es un dinero que debe provenir del crecimiento de la ciudad y debe provenir de lo que se paga como desarrollador para nuevas incorporaciones, ya sea pagando el derecho completo o pagándolo por infraestructura. Era nada más precisar eso. Gracias. Adelante, Enrique. Gracias.
Bueno, nomás, no sé si es duda o precisamos, Alfredo. El hablar de invertir en el 2022 108 millones en estas zonas, no necesariamente me queda claro, porque sí dependerás mucho del desarrollo que se dé y la velocidad que se dé. Esto por una parte. Por otro lado, cuando un desarrollo no ha llegado, por mucho que le queramos avanzar, pues va a haber afectaciones. Si no hay traza, no hay algo que nos permita llevar a cabo cierto tipo de obra. Entonces, a lo mejor valdría la pena, por eso no sé si es duda mía o si ustedes ya tienen respuesta, o bien precisar que sí dependeremos mucho del avance de estas zonas en su desarrollo, ¿no? Sí, Inge, es una precisión, es un buen punto, porque como lo mencioné, esto es dinámico, de tal suerte que pudiera ser que por un momento el avance está enfocado en algún punto de la ciudad, como por ejemplo puede ser la zona oriente, y en el caminar del año se acelera la parte de poniente y entonces tenemos que redireccionar esfuerzos. Si así es, puede suceder. Ahora, el Departamento de Planeación va muy de la mano con el Departamento de Nuevos Desarrollos, precisamente para ver el comportamiento que las factibilidades y la solicitud de convenio nos están marcando para ello. Entonces, sí, hoy día esta es una primer propuesta, pero que puede ser dinámica. Ok, preciso también, perdón que interrumpa. Los importes que estamos hablando anuales son muy cercanos o incluso inferiores a lo que en promedio podrían ser los importes de nuevas incorporaciones. Lo que estás haciendo es que diciéndonos que con ese dinero irás creciendo la ciudad en la manera en que lo vaya demandando. Sin embargo, lo que es indispensable es que como Zapal tengamos el plan maestro para que cuando se detonen cada una de las zonas, sepamos con exactitud el tipo de infraestructura hidráulica que requerimos para que la zona pueda ser satisfecha. Hasta ahí mi comentario. Sí, así es. Ese precisamente documento, por eso hablaba de que va a ser del dominio público, para que cualquier desarrollador, tanto local como fuera de la localía, sepa exactamente la infraestructura que se debe de llevar a cabo en el lugar donde pretenda desarrollar. Entonces, estaremos dejando las bases precisamente para que todo el mundo ya anticipe la obra de cabecera requerida. No sé si existe algún otro comentario. Parece que no. No hay más comentarios dentro del chat. Adelante. Bien, muchas gracias. Entonces me brinco a lo que es el plan maestro pluvial. La comisión pasada comenté que por aquí teníamos algunos atrasos precisamente en, por el, los esquemas que estamos llevando a cabo, los afines que se están presentando para tener un producto de buena calidad. El avance es del 85%, nos resta un 15% para trabajar durante los siguientes meses. Y bueno, hoy día les puedo mostrar que ya tenemos tres modelos que se han estado ajustando. Aquí ustedes pueden ver, no sé si se esté corriendo el video, sí, ahí va, nada más un poco lento, cómo se está ajustando este modelo de tal suerte que podemos visualizar los escurrimientos que presenta la ciudad. Esto es en este modelo que le llamamos Liebres Tajo de Santana. Pueden ver en el recuadro que está en el lado derecho una pequeña modelación, cómo se comportaría en la ciudad con una tormenta. Esto es sobre el Boulevard Aeropuerto, más o menos en el tramo donde se encuentra la plaza del Centro Comercial Altacia. Pero dentro de la ciudad podemos ver todos los escurrimientos que se presentan a lo largo del Boulevard Carretera León Silao. El otro de los modelos que igual también se están ajustando, pero ya tenemos por ahí algún avance, es una presimulación del río Turbio. Aquí ya podemos ver el comportamiento de las tormentas, cómo llegan a la presa del Palote y cómo después escurren al resto de la ciudad. Y en el recuadro podemos ver López Mateos. Ahí se puede vislumbrar las manchas que generarían las tormentas y aquí es donde estaremos enfocando esfuerzos para los ejecutivos que nos sirvan para el desalojo o el control de estas avenidas. Por último, está la simulación que tenemos en el Arroyo Hondo. Esto es al poniente de la ciudad. Aquí se puede ver la parte de lo que tenemos en la cañada del lado de Las Joyas, cómo escurre hacia la carretera León-San Francisco. Entonces, esto es lo que estamos desarrollando hoy día en el Departamento de Planeación, de tal suerte que cuando algún nuevo desarrollo o la misma ciudad sabemos de que presenta algún grado de encharcamiento, qué es lo que sucede y hacia dónde tenemos que enfocar estos esfuerzos. Entonces, esto es lo que traemos en cuanto al plan pluvial. No sé si existe algún comentario al respecto.
Ingeniero Jorge, adelante, por favor. A ver, Alfredo Enrique, ¿qué plan estamos tomando para esta agua de las lluvias, poderla captar y de alguna forma, no sé, capitalizar, que no solamente se canalice a través de los ríos o que vaya a las fuentes, a los cuerpos federales, sino que nosotros lo capitalicemos, ya sea para volverlo a inyectar, para almacenarlo, para reusarlo? ¿Qué pudiéramos hacer? Ya que tenemos este estudio de cómo se comporta, esto pues es el punto de partida para poder saber cómo lo reusamos. Mira, Jorge, ahí habíamos hecho un... No es proyecto, fue, vamos a decir que fue una idea en el Arroyo de las Liebres. Antes de que llegue a López Mateos, estábamos pensando en, por ejemplo, adquirir un terreno para meter el agua de lluvia. Es un terreno grande y precisamente poner una potabilizadora ahí, que esto nos ayudara a bombear el agua al tanque de Jerez, que ahí tenemos cierta capacidad de almacenamiento. Entonces, la verdad, ya no lo continuamos por todo el tema que es de las leyes federales, en donde ya va en el cuerpo federal. Tendríamos que implementar algo, pero más bien antes de que entren a los cuerpos federales, pues para evitarnos ahí una bronca con la Conagua. No sé si ustedes tengan algo, Alfredo, pero creo que no hay nada. ¿Alfredo? Sí, de acuerdo. Y como otro de los datos también es lo que podemos llevar a cabo con esperar con el estudio que traemos con el TEC de Monterrey. Nada más recordar que el escurrimiento que tenemos aquí es un tema que está en veda, entonces esperaremos que con todos estos estudios que nos estén presentando logremos identificar los mecanismos a seguir para que al acercarnos con las instancias federales obtener estos permisos para poder utilizar esta agua, ¿no? A ver, yo tengo varias preguntas. La primera es, estoy de acuerdo que cuando entre el cuerpo federal, pues está en veda y ya no la podemos reusar, pero nosotros la canalizamos al cuerpo federal. No es competencia de Zapal el área pluvial. O sea, es un complemento con el cual nosotros le apoyamos al municipio para evitar inundaciones y es parte de la labor social. Sin embargo, el garantizar el suministro de agua, el tener suficiencia de agua, sí es competencia de Zapal y me parece que el enfoque lo estamos equivocando. Hoy estamos más preocupados por ver qué pasa con el agua pluvial y a dónde se va y cómo la canalizamos para que no afecte a la población en términos de inundaciones, que es muy importante, pero que no es nuestro tema, ¿sí? Y no estamos preocupados por ver cómo la captamos y cómo la reusamos. Yo creo que el quid del tema es ver cómo la captamos y cómo la reusamos. Jorge, intervengo, señor Aguilera. Estoy de acuerdo contigo en que utilizar esa agua antes de que entre al cuerpo federal debería ser un objetivo dentro del proyecto especial de sostenibilidad hídrica. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el objetivo primario en esto era identificar que cada que impermeabilizamos la ciudad, el agua se lanza a los cuerpos y los cuerpos tienen insuficiencia para poder conducir el agua y evitar daños a la población. Lo que le habíamos pedido a Alfredo es, determínanos cuál es la infraestructura en términos monetarios, los proyectos, cuánto representan los proyectos ejecutivos de los próximos 5 años para invertir en los aspectos pluviales. Sabemos que no tenemos la responsabilidad económica, pero sí tenemos la capacidad de llevar a cabo y licitar esas obras. Nos tocará como consejo gestionar los recursos económicos para hacerlo. Ok, tratando de ver las dos ideas, las dos son muy importantes, evitarle daños a la población, crear la infraestructura hidráulica y obtener dinero para poder realizar. La que tú dices que es un insumo fundamental para garantizar la sostenibilidad hídrica, yo creo que sí debemos incluirlo como un ingrediente dentro del proyecto de sostenibilidad hídrica. A ver, Ale, ¿quiere hacer algún comentario? Me interesa mucho su opinión. Muchas gracias, consejeros. Sí, ingeniero, de hecho sí lo traemos considerado este tipo de análisis para poder captar estos escurrimientos. Hemos estado teniendo pláticas con algunos proveedores que ya manejan este tipo de soluciones. Uno muy conocido en el país
se llama su concepto como isla urbana, y ellos manejan captaciones en diferentes conceptos. Aquí el asunto sí es muy legal, porque precisamente la federación tiene esa polarización en donde la mayoría de las grandes ciudades sufren de estas condiciones de anegamiento o de inundación, pero por otro lado, la mayoría de las cuencas se encuentran en veda. No es que el agua tenga que entrar al cauce, desde que está precipitándose y está tocando el suelo, ya es propiedad de la nación, y desde ese momento no podemos utilizarla de manera masiva. Si nosotros, por otro lado, que también es una de las ideas que traemos en análisis, podemos propiciar a través de nuestros diversos vínculos que tenemos con CANADEVI, con IMPLAN, con Desarrollo Urbano, el tema de una conformación de vivienda que de manera individual, desde la vivienda, se puede estar usando esta agua que se está precipitando, se puede hacer sin problema. Pero ya cuando hacemos un uso masivo, o sea, un uso para distribución, es donde entra la veda y en donde estaríamos buscando medios legales para que se pueda revocar esa veda. A ver, Ale, yo entiendo que si la usas de inmediato, pudiera tener restricción legal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pero si le reinyectas a tus propios mantos, ahí, como quien dice, estás alimentando el espíritu de la ley. O sea, la ley lo que busca es que no se agoten los mantos freáticos. Entonces, si nosotros captamos esta agua y la mandamos directamente a los mantos freáticos, a fin de cuentas, para nosotros es lo mismo usarla superficialmente o renovar nuestros mantos. Ya tenemos la infraestructura para extraer el agua y no estamos pensando ahorrarnos el tema energético en este momento. A lo mejor después será un tema. Pero yo creo que el tema no es reusarla superficialmente, sino reinyectarla y ver cómo la volvemos a aprovechar desde los mantos. ¿Eso es algo loco lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero, de acuerdo con usted, nada más también recordemos que las cuencas superficiales finalmente, aunque nosotros tengamos el fin, ya sea de distribución, ya sea de inyección, cualquiera que sea, tiene que ser a través de un permiso con la CONAGUA, que es lo que le comento, y como está vedado no podemos acceder a ese permiso. Estos escurrimientos en la cuenca en la que nosotros estamos, al final confluyen en Lerma, en Chapala. Entonces ahí también tenemos un decreto. Es materia de todo un estudio que sí venimos buscando las alternativas para poder llegar a él. Técnicamente puede ser muy viable, porque además lo que comentan ustedes sobre la impermeabilización de nuestro municipio propicia que escurra más agua. O sea, Chapala está recibiendo más agua naturalmente, pero aquí el tema es un poco más legal desde la federación y es lo que estamos buscando que se pueda sortear para que desde la presidencia puedan decretar un cambio en esa veda. Pues me parece que tenemos que empezar, y como parte del estudio de abasto, con una solicitud de la CONAGUA, con un documento que armemos para ver cómo lo usamos. Primero un proyecto de utilización y después verlo cómo lo podemos rebotar con la CONAGUA. Pero me parece que sí tenemos que aprovechar eso. Es un tema muy importante y creo yo que sí necesitamos meter kilos, atención, proyectos, Y sí, compartiendo con Chuy el impacto social que tiene el tema pluvial, yo creo que no podemos dejar de lado el tema de cómo aprovechamos esa agua. Claro que sí, ingeniero, lo atendemos de esa manera. Muchas gracias por su sugerencia. Que quede, Alejandra, como insumo para el proyecto con el TEC de Monterrey, esta idea que Jorge sí tiene, ya, que quede. Y por el otro lado, Alfredo, sí tenemos que terminar el presupuesto y de la cantidad de proyectos de los 5 años que se requiere para poder nosotros evitar daños a la ciudadanía con este tipo de inundaciones. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos de la mano trabajando el proyecto con Ale. Ella en la parte que comentó el ingeniero Jorge de ver qué podemos hacer con el aprovechamiento del agua y un servidor con el tema técnico de lo que tiene que ver con la seguridad de la ciudad, ¿no? Entonces estaremos trabajando a la par y al final, bueno, estaremos presentando las alternativas de lo que estamos analizando, con todo gusto. Si no hay algún otro comentario para entonces seguir con la sesión. Adelante, ingeniero, no existen más comentarios. Sí, muchas gracias.
Bien, traigo el tema de nuevos desarrollos. Este es el indicador de lo que se ha llevado a cabo en el departamento que estamos ahí fortaleciendo para dar atención a las nuevas, a los nuevos desarrollos, tanto económicos, industriales, habitacionales. El avance es el siguiente. Pueden ver ustedes prácticamente lo que tiene que ver con los procesos de ventanilla única, los tiempos de atención los hemos estado llevando cabalmente, tanto constancias de servicio, emisiones de factibilidades, revisión de proyectos, autorización de convenios y lo que es la incorporación como tal. Y asimismo, bueno, cuando ya tenemos el desarrollo, lo que es su medidor de control, tanto su instalación como su baja. Entonces, en ese sentido, hemos estado ahí fortaleciendo los tiempos de respuesta. En lo que tiene que ver con el dictamen técnico de factibilidades, este nada más es un resumen de lo que se presentó en este año. Ahorita vamos a ver la gráfica que por ahí el ingeniero Aguilera nos ha pedido que estemos informando, pero para este año, ver que en factibilidades emitidas en la parte comercial, comerciales fueron 50, habitacionales fueron 16, industriales ninguna, para un total de 66 factibilidades. No tengo vencidas en este momento para lo que tiene que ver con este año. En lo que es el convenio de incorporación, para el mes de febrero, recalcar que no tuvimos ningún convenio firmado. Además, fue el proceso en el que llevamos a cabo la suscripción y la aprobación del manual técnico. Entonces, no tuvimos ningún convenio como tal. De la misma forma, tampoco hubo solicitudes. Entonces, como que se prestó el mes para poder trabajar tranquilamente en ello. Ya en el mes de marzo, ya tuvimos por ahí una incorporación hubo 4 convenios, todos habitacionales, 561 viviendas, prácticamente fueron 2 desarrollos del IMUBI, uno Praderas del Sol y el otro Villas de San Juan 2.0, y el otro se le llama House León, y el cuarto más es Sanda, para un total de 561 viviendas incorporadas, un caudal ya convenido de 8.05 litros por segundo. Este sí es la gráfica entonces de factibilidades. Estoy mostrando desde el mes de junio del 2020, las que restan, que son las que están marcadas en color rojo, las que suman, que están otorgadas, que están en color verde, y la línea azul es donde podemos ver ya el acumulado, de tal suerte que al mes de marzo tenemos un acumulado de 781.97 litros por segundo. Este es en cuanto al tema de factibilidades. En cuanto a convenios, de la misma manera, el color verde son las convenidas mes a mes, la color amarillo es lo que estamos acumulando en el mes, y bueno, el azul es lo que tenemos hoy día ya documento firmado. Aquí pueden ver, por ejemplo, que en el mes de diciembre cerramos con 61.09 litros por segundo, y al mes de marzo ya incrementamos prácticamente 20 litros por segundo más, ¿no? 81.19. Alfredo, rápido, perdón, no revisa sí. La gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre el azul y el amarillo fundamental? No lo acabo de captar. No, en la siguiente gráfica, en esa. Entre el azul y el amarillo, ¿cuál es la diferencia exacta? La diferencia nada más es colocar que hay una solicitud previa en donde pretenden incorporar. Yo creo que esta no me ayuda mucho para efectos de aquí plasmar el objetivo que es lo convenido mensual contra el acumulado. Simplemente para... Ya te entendí, perdón que te interrumpa, sí, ya te entendí. O sea, creo que la azul, la amarilla la puedes omitir, la azul es la que nos importa a nosotros, que es la que convenimos. Es correcto. Nos faltó la de contrataciones de la población. Recuerda que esto es lo que convenimos, pero no necesariamente es lo que la población nos contrata, y lo que nos contrata es lo que realmente nos demanda. No sé si la traigas más adelante. Lo traigo más adelante, pero lo traigo de manera aislada, que es el volumen que estamos facturando de estas cuentas y el número de cuentas. Por ejemplo, aquí el número de cuentas podemos ver en las domésticas fueron en el mes de enero 398.946 las que traíamos al mes de enero, contra 399.834 para el mes de febrero. Esto no lo quiero plasmar hoy día así, así lo recabé en estos días, pero lo quiero agregar, como tú lo comentas, en esta gráfica, precisamente para poder aquí simular cómo se está comportando la contratación ya de los usuarios aquí en el área comercial. Es correcto, porque eso nos da la demanda real. Te entiendo que más adelante vemos la cantidad de medidores. Y con lo que llevamos de medidores contratados vamos muy, muy, muy bajos, ¿eh? Si yo multiplico 300.000 medidores por 12 meses,
no llego ni a 5,000 medidores, ¿verdad? O así es. No llego ni a 5, cuando normalmente llegábamos a 12,000 en un año, ¿verdad? O sea, 1,000 por mes. Sí, estamos mucho más abajo. Digo, pero es la demanda real de lo contratado. A mi juicio, sí es prudente que en la otra gráfica pongamos también los litros demandados. Hasta ahí mi comentario, ¿verdad? Sí, me parece bien. Digo, yo creo que esta parte de la contratación es más del tema comercial, pero desde luego lo puedo yo traer a manera informativa, pedir el dato y aquí mostrarlo. Pero entonces, siguiendo tus comentarios, en esta gráfica agregaremos esa parte de lo que tiene que ver exclusivamente con esta contratación de las tomas. Perdón, ingeniero mayor, nada más para hacer constar que ya está por aquí el contador Morfín. Veo que ya está ahí conectado. Contador, buenos días. Buenos días. Buenos días, Toño. Muchas gracias. Bienvenido, contador. Buenos días. Y por último, este es un tema que traemos de la mano con el área jurídica, que es la escrituración de predios, en donde hoy día predios anteriores teníamos hasta ese momento 24, logramos escriturar 7 para un total de 31. En expedientes completos, bueno, ya tenemos 23, no hemos tenido incremento ahorita en el periodo, los mismos 23 que ya están con expediente completo. Y documentos que están sin orden de instrucción en la notaría, esto es porque el desarrollador no ha presentado la información, son 39, no hemos tenido incremento, mismos 39 que estamos insistiendo para que cada uno de los que nos están aquí acreditando las propiedades haga favor de llevar esos documentos a su notario y nosotros dar seguimiento al mismo. Y en proceso, expedientes en proceso 29, para un total de 115 expedientes. Este es el reporte entonces que traigo de nuevos desarrollos y en general de lo que tiene que ver con la subdirección de planeación. Si Alfredo, un comentario nada más rápido. Sí. Ahí en esos convenios estás muy sujeto todavía a la voluntad del interesado. Tienes que buscar los mecanismos para forzar la voluntad del interesado. No había aplicado el manual de incorporaciones que hoy tenemos aprobado. En el manual de incorporaciones sí acota el cumplimiento de sus responsabilidades para dar el servicio a esa parte, ¿sí? En estos son de chile, pone y pozole. Requerimos de una mano inteligente, dura y firme para que se regularicen todo lo que está pendiente. Tú conoces desde muchos años todas estas incorporaciones, cómo son, dónde les duele y la manera de poder presionar para que nos cumplan. Bien, hasta ahí sería en este tema. Luego quiero ahondar en lo otro, para que el resto de los consejeros conozcan. Hemos abierto hoy, ya aprobamos hace 2 meses el nuevo manual de incorporaciones. Hoy estamos haciendo modificaciones al manual técnico para que se adapte al manual de incorporaciones. Y estamos haciendo ajustes que tu propio departamento y Cristina han solicitado al manual de incorporaciones. Yo esperaría que la versión final pronto la tengamos ya revisada, enriquecida, para volver a mostrar al consejo los cambios que se generaron y poder volver a subir a aprobación este documento vivo. Por otro lado, comento que dentro de los trabajos que estamos haciendo con los desarrolladores, entre ellos que yo me incluyo, abrimos 2 mesas de trabajo con reuniones semanales. Una mesa de trabajo trata lo que es la ley de ingresos, manual de incorporaciones y perfeccionamiento. Y la otra mesa de trabajo atiende lo que es ventanilla única, procesos, automatización de procesos, página web vinculada con desarrollo urbano, Urbanet. Ahí estamos prototipando fuerte y llevamos un avance extraordinario. Se han simplificado mucho los procesos, pero es un monstruo muy grande. Es un monstruo que tiene muchas particularidades, pero el avance es extraordinario. Tenemos mesa de trabajo a partir de este viernes, entiendo, cada uno de los viernes para completar las 2 tareas. ¿Es correcto? No sé, Enrique, si tú quisieras ahondar algo más en estos aspectos. Gracias, Chuy. Sí, bueno, pues mira, importante va a ser que estas reuniones no las perdamos y que estén bien agendadas en los días que acordamos aquella vez
para que podamos salir en tiempo con esta ley de ingresos, con estos acuerdos, con el manual. Y fundamental entonces, Alfredo, que no perdamos de vista esto para salir a tiempo, por favor. Sí, de acuerdo. Con el tema ahorita de lo que mencionaban de las mesas, este viernes tenemos la continuidad en ellas, tocaremos el tema ley de ingresos, entonces este viernes estaremos reunidos con el equipo de trabajo que ha estado, la verdad, muy participativo por parte del sector de la construcción de la vivienda. Y con respecto al primer punto que comentaste, Inge Aguilera, estamos cerrando filas, estamos por ahí impidiendo de alguna manera el que no se lleven más contratos y que no se lleven más procesos, esto es no emitir convenios, si alguien no nos ha dado respuesta en el proceso que tiene pendiente con nosotros, llámese desde escrituración de predios hasta entrega de infraestructura, pero bueno, hoy día lo acoto con el tema que tiene que ver con la escrituración de los predios. Entonces, esas filas están cerrando y pues tendremos que seguir en ese sentido esperando tener situaciones favorables al respecto, ¿no? Y yo pediría nada más que siempre respaldaras tus hechos en lo que ha comentado mucho Jorge, piso parejo para todos, el mismo rasero para todos. Eso sí. Y el equipo que se está reuniendo los viernes es un equipo muy técnico, es Héctor Padilla, es Gustavo Robles, es Edgar Martínez, son ustedes, tú, Cristina, Enrique, es Víctor Lara, es Arturo, es gente técnica, pues, y que es gente bien intencionada, bien hecha, que no te va a dejar solo, al contrario, frente a cualquiera va a pedir piso parejo para todos. Y hasta ahí mi comentario, gracias. Sí, así es. Incluso, para ya cerrar mi ponencia, como uno de los puntos que vimos precisamente con este equipo que tiene que ver con la incorporación de nuevos desarrollos, tocamos el tema de la política de actualización de marco de cobertura, que hoy día lo traigo a la comisión para conocimiento de ustedes, misma que fue vista con buenos ojos al sector inmobiliario. Lo voy a platicar muy rápido. Esta es la política entonces que estamos estableciendo para poder incrementar el marco de cobertura. Hago un pequeño antecedente. El marco de cobertura es, hoy día, cuenta con una infraestructura misma que da el servicio a N número de desarrollos. Pero cuando llega un nuevo desarrollo, pues obviamente no se cuenta con la infraestructura y el costo para llevar el servicio hasta allá es distinto. Entonces, de tal manera, presentamos dos zonas. La zona que podemos llamar, que conocemos como número uno, pero que es en donde está prácticamente la mancha urbana, y la zona dos, en donde sí tenemos un uso de suelo para que se pueda desarrollar, pero que no cuenta con infraestructura. Entonces, estas son las políticas precisamente para ir creciendo de la uno a la dos, de tal suerte que no exista especulación y que exista que puede haber un favoritismo porque a mí sí me cobras uno y a mí me cobras dos. Entonces, la delimitación ideal de estas zonas factibles, bueno, lo estamos llevando a cabo a través de un modelo hidráulico. Quiero señalar que está en el departamento de planeación. Ahí el ingeniero Rabindranath está coordinando este trabajo y la verdad es que creo que fue visto con muy buenos ojos. Lo platico muy rápido, no me voy a detener tanto en lo técnico. ¿Qué se va a llevar a cabo para poder tomar estas decisiones? Bueno, obviamente checar la infraestructura tanto de agua potable como de sanitario. Hay que revisar las condiciones topográficas de la región porque puede ser que nos encontremos a las faldas de un cerro o una cota un poco más elevada. Lo que comentaba hace un momento el ingeniero Aguilera, que vayamos de la mano con el implante, tenemos que estar muy de la mano con el pote. El siguiente paso, bueno, es ver las zonas de influencia tanto del agua potable como del alcantarillado. Y desde luego, el análisis de la capacidad de la infraestructura. Si seguimos todos estos pasos, los metemos a través de una matriz que le llamamos de decisión, y aquí puedo nada más a manera de resumen ver, si tuvimos tres escenarios y van cumpliendo cada uno de los objetivos que yo tracé, alguno no se lleva a cabo, no se aprueba y no lo puedo incrementar en la zona de cobertura. Así el siguiente escenario, porque me faltó uno de los elementos, hasta que al final estoy plasmando que si alguien cumple con todos estos requisitos, se aprueba y se incrementa el límite factible. Obviamente, cada que actualicemos este límite de factibilidad, lo estaremos trayendo aquí a la mesa, se estará validando y entonces es como estaremos modificando nuestra área en la que hoy día estamos prestando el servicio. Esta es a manera esquemática los pasos a seguir, si se da o no se da, qué es lo que tiene que suceder, para de tal suerte que entonces, una vez que determinemos las infraestructuras, generar los modelos hidráulicos, en el modelo yo puedo saber si el agua efectivamente llegará hasta algún polígono nuevo,
Si no llega, entonces es porque algo me falta y todavía no puedo entrar dentro de esta zona de cobertura. Aquí tenemos ya la simbología de cómo estaremos especificando lo que tenemos y lo que hace falta y cómo estaremos cubriendo. Y hoy día, este es nuestro marco de cobertura. Así está hoy día y está validado por este consejo. Entonces, esto es lo que nosotros presentamos a cualquier nuevo fraccionamiento para decirle en dónde está ubicado. Y si no es el caso, entramos en esta mecánica de lo que tiene que ver con esta aprobación, ¿no? Hasta aquí mi comentario. No sé si exista algo por parte de ustedes. No existen más comentarios dentro del chat, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Si no existe comentario... entonces, si no existen más comentarios, licenciado Ulises, pedir aprobación de autorización de la política del crecimiento del marco de cobertura, si es tan amable, por favor. A ver, Alfredo, lo que tú nos mostraste es un marco de cobertura donde cobras los derechos en 1.1 o los cobras en 1.3. Ese marco de cobertura, para poder irlo ampliando, tenemos que ir complementando infraestructura alrededor de donde tenemos los límites. Conforme la infraestructura se complementa, tú vas ampliando el marco de cobertura y significa que al predio que le ampliaste el marco de cobertura es sujeto y susceptible de recibir el servicio de la infraestructura, porque ya está generada esa infraestructura. Lo que tú estás haciéndonos aquí es que dices que tienes un modelo, que ya no lo habías presentado con anterioridad, en donde técnicamente puedes ver la capacidad de los sistemas para poder cubrir o no cubrir la demanda de la zona. Y dices, de acuerdo con lo que tenemos establecido en el manual de incorporaciones, el marco de cobertura es un marco que administra el Zapal, que publica el Zapal y que su consejo lo autoriza. Tú lo que estás pidiendo aquí es la autorización de la metodología para poder definir si se amplía o no el marco de cobertura en ciertas áreas. ¿Es correcto lo que dije? Es correcto, ingeniero. En ese sentido va, o sea, es establecer el piso parejo para todos, que en base a estos requerimientos, si se cumplen, estaremos otorgando la zona factible número 1 o de lo contrario, estaremos dejando en zona 2 en virtud de que no contamos con todo lo que aquí estaremos señalando para que esto se pueda dar. Es correcto. Cuando hagas una modificación, tendrás que demostrar al consejo de que esa metodología la has cumplido para que el consejo, en consecuencia, pudiera autorizar o no autorizar la ampliación de la cobertura. Así sería, ¿verdad? Sí, así es correcto. Ok, que creo que nada más traté de puntualizar y aclarar el punto. Ahora sí, Ulises, si gustas someterlo a votación, yo no tengo inconveniente de mi parte, adelante. Sí, gracias. Y en sintonía pues con lo que usted está comentando y lo establecido en el propio manual de incorporaciones y la forma además en la que definimos el marco vigente, el marco de cobertura vigente, me parecería que este tema es únicamente para una anuencia, ingeniero Mayorga, dado que como lo hemos instituido, reitero, en el marco de cobertura vigente, el marco de cobertura fue definido por la propia Dirección General. Y bueno, nada más fue una anuencia en aquel entonces. Sugiero, y dado que no existe un articulado, alguna ley que me obligue a que este consejo emita un pronunciamiento al respecto, nada más lo dejaría a nivel de anuencia, ingeniero Chuy. Correcto, si es así, Ulises, yo a lo que ustedes digan, como deba de ser. Yo estoy de acuerdo que existe una metodología y que no sea criterio de un funcionario que te diga sí o no, por tu linda o no linda cara, sino que existe un estudio que la respalda. ¿Sí? Gracias. Adelante, Luis Gerardo. Gracias. Mira, nomás me queda una duda. Volviendo a un tema donde presentaste los números del plan hidráulico para el 2025, nomás quería una precisión, Alfredo. No sé si ahí esté contemplado en las zonas donde se amerite que pueda ir la línea morada. Sí, yo sé que son dos temas un poco diferentes, pero si ya, creo que ya en las planeaciones en donde lo amerite, se contempla la inversión en línea morada. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Gracias.
Sí, Inge, qué buen punto es ese. Lo que aquí estamos informando precisamente nada más es en el tema hidráulico. El plan maestro de tratamiento y de reuso lo estamos afinando paralelo. Entonces, en las inversiones que hoy día estoy mostrando, no aparece efectivamente el tema de la línea morada. Lo estamos trabajando, como te decía, a la par. Entonces, ese es algo que todavía estamos desarrollando. Vamos de la mano con el área de la subdirección de proyectos especiales encabezando este tema que tiene que ver con el área administrativa, con el área técnica y con el área operativa para poder establecer la infraestructura necesaria para poder dotar de este servicio. Entonces, no, estas inversiones definitivamente solamente es agua potable y alcantarillado. Pero no sé si estemos de acuerdo, Alfredo, que, por ejemplo, en un nuevo desarrollo y donde se va a hacer la y hay factibilidad para meter la línea morada, pues se tienen que considerar las dos en la inversión ya con el inversionista, ¿no?, del nuevo desarrollo. No sé si estemos de acuerdo o ando ahí fuera de sintonía. No, de acuerdo, Inge. Incluso si te parece, dejo como compromiso presentar en la próxima sesión los montos de lo que representa la línea morada. Con todo gusto lo traemos para que entonces podamos distinguir las inversiones en un esquema de planeación y de otro esquema. Exacto, era lo que quería que se empatara. Entiendo perfectamente la cuestión hidráulica, pero quedamos que muchas veces en los desarrollos pues hay que tomar en cuenta las dos. Entonces tendría que ser en paralelo, ¿sí? Porque ya Zapal exigiría esa inversión de la línea morada en los desarrollos que lo amerite. ¿Sale? Sí, claro que sí, Inge. Okay. Me parece muy bien. Lo dejamos como acuerdo. Y si tú gracias. Estás de acuerdo con todos los demás consejeros, adelante. Gracias. Sí, gracias por el comentario, Gerardo. Sé que ahí Martín levantó la mano. Gracias por el comentario. Y desde el año pasado o antepasado ya se está incluyendo que los nuevos desarrollos incluyan la infraestructura de línea morada. Incluso la línea morada se le pedía como obra de infraestructura y se le podía tomar a cuenta de los pagos de los derechos y demás. Obviamente, bueno, entre más grande el fraccionamiento, más residencial, con más áreas jardinadas, pues es mucho más atractivo llevar a cabo esa obra morada. Bien, bien. Adelante, Martín. Perdón, yo nomás para apoyar esta moción, fíjate que nosotros, en Grupo Halcón, a mí me tocó participar en el... En Misión Cañada, que se lo construimos ya hace unos 10, 12 años, desde que hicimos el fraccionamiento metimos la línea morada. Y yo creo que lo que no se hizo, dicen que para atrás ni para tomar vuelo, lo que está hecho y se acabó. Pero lo que venga de nuevo, yo creo que es muy importante, muy, muy importante, porque es la solución, es una de las soluciones importantes de la ciudad. Y es nomás apoyar lo que está diciendo Gerardo, solamente apoyar lo que está diciendo Gerardo, es que es definitivamente tengan línea morada. Porque ahorita cuesta un peso, después cuando quieres meter la línea morada, ya habiendo terminado el fraccionamiento, pues es mucho más caro, a lo mejor 2-3 veces más caro. Entonces es muy importante que a lo mejor, no sé si pueda hacer un acuerdo, que en el futuro los desarrollos se les obligue, así como meten su línea de agua potable, también metan su línea de agua de reciclaje, de su línea morada. No es todo, nomás es sencillamente apoyar lo que dice Gerardo. Gracias. Gracias, consejero. No existen más comentarios dentro del chat. Licenciado Ulises, entonces... si me puede apoyar en cómo quedamos con el tema de la política, por favor. Claro, lo dejaríamos a nivel de anuencia y solicito que quien esté de acuerdo con otorgarla, me haga favor de manifestarlo. Ingeniero Jesús Aguilera. Sí, adelante, anuencia. Ingeniero Martín, de Sonar. Aprobado, adelante. Gracias. Contador José Antonio Morfín. Mi anuencia. Gracias, señor. Consejero José David González. Sí, de acuerdo con la anuencia, Ulises. Gracias, licenciado Vicente. A favor. Arquitecta Claudia. Ingeniero Luis Gerardo. De acuerdo.
Ingeniero Enrique de Haro. A favor. Correcto, entonces queda otorgada la anuencia por unanimidad de los integrantes que se encuentran presentes en este momento. Muchas gracias a todos. Por último, entonces, nada más dar un pequeño informe de lo que ha estado trabajando el Departamento de Nuevos Desarrollos con el Plan Integral de Saneamiento. Aquí nada más voy a hacer un pequeño resumen, no me voy a meter al detalle, en virtud de que esto se está llevando a cabo en la mesa del Plan Integral. Nuevos Desarrollos, de la mano con Giros Especiales, están visitando los lotes de lo que conocemos como Parque Piel, y este, bueno, pues es el resumen de lo que han llevado a cabo. Se visitaron 58 lotes, recordar que estos 58 forman parte de aquellos que decidieron inscribirse en que Parque Piel se llevara a cabo como tal. Entonces, hemos encontrado 29 lotes que se les ha hecho la invitación. Hay un lote que encontramos baldío, hubo 8 lotes de los cuales ya están convenidos desde el 2018 y hay 20 que están baldíos y que no hemos podido tener contacto. Entonces, esta es una primera fase, desde luego que esto lo estamos todavía complementando para que en la mesa del Plan Integral de Saneamiento lo estemos entonces ya ahora sí formalizando. Nada más entonces un pequeño comentario para ceder la palabra a la ingeniera Alejandra para que nos haga su presentación. Alfredo, habíamos quedado de informar las incorporaciones, y dijiste que había unas del IMUBI y había ANDA y algo. Sí. En el manual dice que no requieren de aprobación, sí quedamos en el compromiso de informarlas aquí e informarlas en consejo, no para fines de aprobación, para fines informativos. Sí, es correcto. Precisamente en esa lámina que mostré, informé que eran 4, las que hablaba 2 del IMUBI y otras 2 que eran Sanda y Jauleón. Ahí solamente plasmé el resumen, pero la información que estaré mandando a ustedes, ahí sí estaré mostrando cada detalle, lo que fueron los litros incorporados, las viviendas y todo lo relativo a cada uno de ellos. Si es que así desean que lo presente, si no, lo puedo traer al detalle para que aquí en esta comisión lo podamos ver sin ningún problema. Así como es el tema de las factibilidades. Tal y como lo hacían, mantenerlo, pero sin la aprobación, pero sí de información, por favor. Tanto a esta mesa como a consejo, por favor. De acuerdo, está muy bien, Inge. Gracias. Consejero Vicente, adelante, por favor. Gracias. Nada más aprovechando que está ahí Ale, y bueno, Samantha está escuchando, para, como muy bien lo decía Alfredo, en la mesa integral del Plan Integral de Saneamiento, que quede este último asunto, esta lámina que presentó Alfredo, porque el avance parece muy bajo, ¿no? Y acordémonos siempre la analogía de la mesa de cuatro patas. Si la del Parque Piel avanza muy lento, eso nos va a venir retrasando todo el programa integral de saneamiento, y los números no nos dice que vayamos bien. Pero no es tema de esta reunión, lo pasamos allá, pero para que Ale quede como punto principal a verlo. Gracias. Ok, consejero, muy bien. Lo tomo en consideración. De cualquier manera, estaremos en comunicación para ver el detalle de los demás temas que hacia cuáles nos queremos profundizar. Pero este, particularmente, sí, ya lo estamos trabajando las 4 subdirecciones desde cada uno de nuestros ámbitos para poderlo presentar la próxima semana, que es nuestra mesa del Plan Integral de Saneamiento. Gracias, licenciado. De igual manera, lo asentamos en el acta a través de... No existen más comentarios dentro del chat. Gracias. Si no tienen comentarios, entonces continúo yo con la parte de información de los avances de la Subdirección de Proyectos Especiales e Innovación. Les agradezco mucho su paciencia y su atención. Primer punto es el seguimiento a los acuerdos y tareas. Algunos acuerdos vienen... originado desde alguna de las mesas, por ejemplo este, que es el que traigo a su consideración, a presentar adelante, es presentar en esta comisión la propuesta correspondiente a los proyectos de sustentabilidad energética, esto es, los proyectos que traemos para gas natural, generación de energía con gas natural en los sitios de Ciudadela Industrial y Amalias. También traemos 2 sitios para paneles solares, que esto es Maravillas y Petar Joyas, y adicionalmente también que se presentó en la última mesa de innovación de este mes, el migrar al mercado eléctrico mayorista 16 centros de carga. Entonces,
Voy a comenzar con la presentación. Nada más quería anotar para que quedara sustentado que estoy atendiendo esta tarea. Como ustedes saben, traemos toda una cartera de proyectos especiales. Vamos a estar tomando algunos de ellos, puesto que hay un grupo de todos estos proyectos especiales que ya se han ido atendiendo y se han ido entregando para que sigan corriendo de manera operativa, ya no como un proyecto especial. Entonces, empezamos con el primero, el Plan de Sustentabilidad Energética. Como les comentaba, traemos la tarea de presentar a ustedes. De manera general, ahorita lo que les presento aquí y en la mayoría de los proyectos les voy a estar presentando el estatus general que guardan estos proyectos especiales. Estoy haciendo un corte al 26 de marzo para poder establecer una dinámica sistemática con ustedes y en las mesas generar cortes al final del mes. Este mismo corte es el que me puede servir también para presentar, insisto, en las mesas. Entonces, aquí en el Plan de Sustentabilidad Energética podemos ver que el plan total está hasta el año 2023, o sea, en todas las acciones que están consideradas en la cartera. Sin embargo, para este año 2021 estamos considerando que tendríamos un avance del 27%. Dentro de este 27% que corresponde al 2021, estamos avanzando el 6% que va contra lo programado, aquí se puede ver, y aquí simplemente listo de manera informativa, no los voy a leer, nada más para que ustedes a través de la presentación puedan tenerlo al detalle, algunos de los hitos que ya tenemos alcanzados y algunos entregables que están en ejecución y como podemos ver en el semáforo, van en tiempo. No necesariamente quiere decir que ya están terminados, son entregables que se están desarrollando. Por ejemplo, lo que les comento de la solicitud de integrar al presupuesto de Zapal y llevar a cabo la licitación de la planta de gas en Ciudad Amalia, en Ciudad Industrial, en Amalias, en Maravillas para los paneles solares, en La Petar Joyas para paneles solares y migrar al mercado eléctrico mayorista 16 centros de carga. Entonces, en este proyecto en particular lo hemos estado discutiendo un poco más a detalle en la mesa de innovación. Por ahí de la mesa anterior traemos una tarea que es presentar a detalle el análisis de factibilidad de la planta solar en Santa Efigenia, hacer unas corridas financieras a 20 años para poder considerar si en qué esquema es viable para Zapal. Adelante, ingeniero Aguilera. A ver, Alejandra, en resumen, en este año tenemos que lograr licitar y llevar a cabo la cogeneración de energía eléctrica en Amalias, en Maravilla y en Las Joyas. Tenemos que lograr un convenio con el mercado mayorista eléctrico para el resto y tenemos que lograr que hagamos una granja de paneles solares en Santa Efigenia que pueda ser útil ya sea con el propio suministrador mayorista de energía eléctrica de nosotros o que sea rentable para un tercero o que autoproduzcamos, ¿verdad? En términos así más o menos macro y concreto. Pero este año tenemos que lograr cogenerar energía eléctrica a través de gas natural en 4 estaciones diferentes. ¿Es correcto? Nada más hago una precisión, ingeniero. Sí, efectivamente son los 4 sitios que comentó, Ciudad Industrial, Amalias, Maravillas, Joyas, para generar energía in situ. Este año el compromiso es sacar la licitación e iniciar la construcción. El próximo año estaremos ya en posibilidad de estar generando la energía. Y el mercado eléctrico mayorista es el mismo caso, este año sacar la licitación y empezar con la instrumentación de todos los medidores que son requeridos. El que sí no va, ingeniero, es el análisis, porque así se llama, es un análisis de factibilidad de qué vamos a hacer con el terreno de Santa Efigenia. O sea, ahí en la tarea que yo traigo con ustedes y a presentar a detalle en la mesa es estar analizando estos escenarios en primera instancia para poder decidir en conjunto con ustedes qué vamos a hacer con este terreno. ¿Lo vamos a rentar para un tercero? ¿Lo vamos a rentar para una planta solar? ¿Vamos a hacer la planta solar nosotros? Y para eso es que tengo que presentarles a ustedes todas estas corridas financieras. De acuerdo, ya, entendidísimo. Me faltó aquí incluir el estudio de la cogeneración de energía eléctrica en La Petar. Exactamente, ese no está aquí dentro de los entregables en ejecución, porque apenas estamos bajando las cotizaciones, como les comenté en la mesa de innovación, pero efectivamente en la siguiente comisión, y por supuesto en la siguiente mesa de innovación, les estaremos ya dando las cotizaciones de las empresas que tenemos, más las que nos solicitaron, pudiéramos ampliar de manera internacional. Sí, también lo traemos.
Aquí es como un resumen nada más de lo más importante. Adelante, si alguien tiene duda, que pregunte, adelante. Gracias, no existen más comentarios dentro del chat, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, continúo nada más para dejar con ustedes la anuencia para poder presentar este tema, Ulises, en la Comisión de Gobierno y en la Comisión de Obra, según sea el caso. Explico. Migración al mercado eléctrico mayorista es Comisión de Gobierno porque estamos solicitando se incorpore al presupuesto de egresos. ¿Cómo se estaría incorporando? Sería simplemente una inversión de 18 millones de pesos para la infraestructura de medición, mientras que el costo anual esperado que estaríamos pagando por este bloque de energía ya se trae en el presupuesto porque es energía que ya pagamos anualmente. Simplemente aquí estamos buscando que en lugar de pagar 120 millones, estemos pagando alrededor de 108 millones de pesos anuales. Entonces, este costo, este gasto ya está considerado en el presupuesto de Zapal, nada más sería catalogarlo como el mercado eléctrico mayorista, un suministrador por un tercero, ya no CFE, pero previo a eso tendríamos que realizar la inversión de 18.5 millones aproximadamente. Es por eso que solicito a ustedes la aprobación de ingresar este punto a la Comisión de Gobierno y se pueda discutir de manera apropiada. Contador Morfín, ¿quiere comentar algo? Adelante, Toño. Perdón, yo le preguntaría a Alejandra y a Jorge, esto del mercado, ¿cómo le llaman? Mercado. Mercado eléctrico mayorista. Mayoritario. La pregunta, Jorge, con la posible reforma energética, ¿esto no se ve alterado de que tú primero le tienes que comprar a CFE? No sé si el ingeniero Jorge esté por ahí, Samantha, a ver sí. Si nos puede contestar, pero... Ah, ok, ingeniero. No escuché la pregunta. Que si con la posible reforma energética en donde están obligándote a comprarle primero a CFE, ¿no se escucha? Sí, sí te escucho. Ah, que donde primero te obligan a comprar a CFE y no al mercado mayorista, ¿no afectaría que hagamos esta inversión? Y si esa reforma pudiera o no ser aprobada, ¿hagamos una inversión que tenga problema después? Entiendo yo que Alejandra y su equipo ya hicieron una revisión al detalle del tema de la legislación. Yo tenía una percepción similar a la que tú tienes de que era un tema riesgoso, pero nos están diciendo que es totalmente legal el proceso. Entonces, a ver, Ale, platícanos un poquito del tema. Ingeniero, efectivamente, también ha sido un tema de discusión en la mesa de innovación, contador. Hemos estado discutiendo los escenarios. Muchos de esos escenarios nos han demostrado con los análisis que hemos realizado acá con el consultor que traemos, que para este tipo de abasto no nos afecta, porque no estamos especificando que el abasto venga de ningún tipo, o sea, va a ser la empresa que entre, va a ser la que tenga todas las consignas legales y de seguimiento hacia adelante apropiadas. Y además, soportando a esto, es que sabemos que en el medio ha habido muchos amparos que han otorgado tribunales, que también hace la tendencia a que esto no va a proliferar, por lo menos en el corto plazo. De que es un riesgo como lo es la energía en lo general, lo es. Pero este esquema en particular no nos está generando un riesgo mayor. Es el riesgo natural que tiene, nada más, este tipo de inversiones. Gracias. A mí me gustaría, Alejandra, que lo platiquemos. Te voy a recomendar a un cuate que es experto en temas de la ley energética, de hecho es parte de la Comisión Energética de la Coparmex, nada más para estar segurísimos de que no tenemos un riesgo mayor. Yo me encargo de vincularte con ellos y de garantizar que estemos avanzando en la dirección correcta.
Claro que sí, yo quedo pendiente del contacto y lo discutimos. Si usted gusta, ingeniero Jorge, sería en alguna mesa de innovación, ¿no? Para irnos un poquito. Sí, en esta semana. En esta semana me parece que es complicado porque son juntas nacionales de la Coparmex y la Comisión de Energía sesiona en este momento. Entiendo que está sesionando en este momento, pero yo me pongo en contacto con el coordinador y para poder tener una entrevista de 10, 15 minutos donde pues, le expliquemos y seguramente él nos podrá pues, externar preocupaciones o tranquilizar. Excelente. Entonces quedamos con esa tarea de extender este tema. Gracias, director. Adelante, por favor. Gracias. Óyale, y bueno, esto es con respecto a los mayoristas, pero yo creo que sería importante para que tengan más el tema del contexto de estos proveedores, quiénes son o quiénes serían los proveedores o a quiénes tienen ahorita ustedes en la lista. Claro. Porque las condiciones que cada proveedor pone, sobre todo en temas de años, de un contrato de diferentes años para que ellos pues les sea rentable esta inversión, sí sería bueno que lo conozcan aquí en el Consejo para que cuando se tome la decisión ver qué condiciones están poniendo cada proveedor, ¿no? Claro que sí. En la siguiente mesa tomamos entonces este tema de la ponencia que nos regale el integrante Coparmex y como siguiente punto podríamos exponer los proveedores y de acuerdo con las charlas que hemos tenido con ellos y las cotizaciones que nos han hecho para poder llegar a integrar todas estas bases, podemos estar mostrando cómo está proponiendo cada uno de ellos las condiciones como empresa. Sí, claro. Consejero Vicente, ¿tiene un comentario? Sí, es en relación a la postura de Toño y de Jorge, que me parece importante tener esa reunión con el contacto de Coparmex, sobre todo porque en este país, si algo ahorita ha aumentado fuertemente es la incertidumbre y como país. Y aparte, con la reforma que mandó el presidente, pues todavía este sector en particular no sabe cómo actuar. Entonces, en la función de consejero, creo que sería interesante que se llevara esa reunión y que para estar enterados de realmente la situación que guarda todo este tipo de cosas, fuera abierta inclusive para los consejeros para estar enterados y en el momento de tomar una decisión, pues tengamos más elementos de juicio. Insisto otra vez, es un asunto lleno de incertidumbre como país y respecto a la reforma eléctrica todavía mayor. Sí, consejero. Entonces lo atendemos de esa manera, si le parece. Gracias. Consejero Lecierra, adelante, por favor. Bueno, yo quisiera hacer una precisión con respecto a lo que comentaba Toño. Creo, por lo que he leído, lo que me han informado, que cuando la autogeneración de energía es para autoconsumo, creo que no hay mucho problema. El problema es en el excedente, ¿sí? Y ahí sí ya se hace el tópico de lo que estaba comentando ahorita nuestro presidente Jorge. Entonces sí es importante checarlo. Era nomás el comentario. Gracias. De hecho, eso tiene que ver con los siguientes esquemas, consejero. Precisamente el excedente del medio giga que se consideraría para plantas de generación en gas natural que traemos en Ciudad Industrial y en Amalias, precisamente estamos topados a eso para no llevarlo a una autogeneración más allá de este bloque que nos lleva a una ruta muy sencilla y sin mayor complicación o implicación con estas reformas y cambios que han venido haciendo en la federación. Esta es de medio giga, no nos causa problema, podemos entrar a generar y la energía restante que se requiere en los puntos se estaría suministrando con el suministrador que tengamos, llámese CFE o un tercero. Entonces estaríamos apoyando nada más con un cierto bloque. Estamos proponiendo las plantas de generación en Ciudad Industrial y Amalias con un monto aproximado de 16 millones y medio, traemos un costo esperado anual de 13 millones
aquí les voy a señalar, comparado con los 16 que se pagan actualmente para un consumo de 6 gigas, la inversión es de 17 millones y el ahorro esperado está de 2.7 millones aproximadamente, y en el de Ciudad Industrial son 2.3 millones. Entonces, con esto estaremos sacando, si ustedes lo permiten, que pase a la Comisión de Gobierno y Administración y además a la de obra, porque sería una obra, estaríamos ahorrando, a partir de que ya esté generando, entre los dos aproximadamente 5 millones de pesos, comparado con lo que gastamos actualmente. Los otros dos sitios son las plantas de generación con paneles solares en Maravillas y en Joyas, que tenemos bastante espacio para poder hacer esto. Ahí los consumos están un poco más pequeños, el costo anual de energía ronda entre los 3 y los 4 millones y estaremos pagando entre 1,5 millones y 2,5 millones. Estaremos ahorrando más o menos 4 millones para una inversión en cada uno de los sitios de 10 millones de pesos. Lo que hoy les pido a ustedes es me den su anuencia, si así lo consideran pertinente, de que pueda llevar yo a la Comisión de Gobierno de Administración y estos cuatro sitios también a la Comisión de Obra para que se puedan discutir con los consejeros que conforman esas comisiones, estos cuatro sitios más el mercado eléctrico mayorista en la Comisión de Gobierno. Mire, Alejandra, rápido. La anuncia para llevarlo seguramente debe ir acompañada de la seguridad de que la inversión que lleva a cabo le van a dar estos resultados y de que se ha hecho el análisis en la mesa de trabajo de que la probabilidad de éxito es altísima. Es decir, en Comisión de Gobierno, pues, lo primero que vamos a ver es que el riesgo sea bajo, que la inversión sea rentable y que no vayamos a salir después de que, voy a decir, que el mercado mayorista cambió y que siempre no se podía hacer lo que íbamos a hacer, ya tenemos un contrato a 20 años. O que, voy a decir una tontería, que los paneles solares no ahorran en realidad esto, es ya conformadísimo. Entonces hay que disminuir los riesgos, hay que tener las respuestas y la seguridad completa de que lo que presentamos en Comisión de Gobierno está técnica, económica, sustentado. Adelante, Toño. Nada más también en la presentación que hagas en cualquiera de las comisiones, Ale, pásanos el retorno de la inversión, ¿sí? O sea, nos dices, nos ahorraremos como 4 millones, pero no sé si son mensuales, anuales. Danos el retorno de la inversión, por favor. Adelante, Alejandra. Sí, consejero Morfín, lo atiendo de esa manera. Y también, como comenta el ingeniero Aguilera, efectivamente estas discusiones, estos análisis técnicos los hemos estado llevando a la mesa de innovación. Nos hicieron en su momento las retroalimentaciones que estuvimos atendiendo. También hemos llevado a cabo mesas técnicas con el equipo de Zapal. Ha estado integrado costos y proyectos, la gerencia para el tema de las obras. Ha estado interviniendo la gerencia de finanzas para el tema de las licitaciones, que son de servicios también, para que ellos nos puedan retroalimentar en el documento que son los términos de referencia para poder llevar a cabo la licitación. Ingeniero Jorge, ¿quiere comentar algo? Sí, Ale, nada más decirte, en el proyecto de la Petar Joyas, sí le pones el ROI de 3.8 años, pero en el de las Maravillas no se lo pones, solamente pones el ahorro. Pero pues me imagino que tiene que ver el ahorro, si divides 2.363 entre 10,460,000, pues ahí te da cuánto es el ROI, y estamos hablando que es un ROI de por ahí de 4.2 años, una cosa así, y con eso resolvemos la duda que tiene Toño. Así es. Si tienes una calculadora, haz la multiplicación y nos va a ayudar mucho. Sí, si me ayudas. Sí, me permiten el comentario. A simple vista, pues el ahorro es muy generoso. En muy poco tiempo tenemos el retorno de la inversión, pero hay que estar seguro, aún en condiciones de que cambie la legislación, si realmente esos números son viables. ¿Es cuánto? En estos dos casos, como son islas, ¿no? En este sentido son alimentaciones directas, ¿no?
Ale. Así es, sí. Esto no tienen problema de la legislación en términos de alimentación, porque no pasa por la consumo. Es un autoconsumo, Jorge, principalmente. Sí, claro. Así es, así es. Y lo único que estamos asegurando con la legislación, que sí está considerado en las normas y en precisamente todos estos reglamentos, es la infraestructura de medición, que son en los casos que traemos para poder entregar o medir este balance de energía, cuánto te doy, cuánto gasto, cuánto me cobras, ya está considerada en esta inversión de los 10 millones el medidor, que se estaría complementando con el medidor que tendríamos con el mercado eléctrico mayorista, porque estos 4 puntos están dentro de los 16 centros de carga del mercado eléctrico mayorista. O sea, estamos combinando alternativas para potencializar este ahorro. No sé si haya más comentarios. Una pregunta, Ale. Sí. La de las joyas, el 3.8 años del periodo de recuperación, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo calcularon? Está cerrado tu micrófono, Ale. Perdón, es que se cierra aquí con el golpeteo del escritorio. Comentaba, tenemos un consumo anual de energía en el sitio. Ese consumo anual corresponde a este costo. Sobre ese costo, nosotros estamos esperando tener con esta implementación un costo de 2.4 millones contra 4.7. Esa diferencia es el ahorro. Y con el ahorro calculamos cuándo vamos a retornar esta inversión de 10 millones. Son esos 3.8 años. O sea, si yo divido 10.46 entre 2.47, me da 4.54. Por eso es mi duda. Digo, de todos modos, sí. Buenísimo, pues, pero no, por eso no quería entender bien. Pero no me da dividir 10.46, que es la inversión total, entre el ahorro. Sería, a ver, permítame tantito. Sí, no da, Vicente, da 4.4. Déjenme checar si este dato es correcto. Es este dato que se puso aquí en la lámina. Si gustan, ahorita al final de la presentación les pongo el Excel donde traemos todos esos datos, nada más para que no quede duda, porque creo que pudo haberse copiado mal, pero ahorita aquí tengo el Excel en donde tengo todos los datos y se los puedo mostrar. 4.5 años. Sí, pues tú lo verificas, Alex, después ahí no lo pasas, 4, 5, 3, 8. Claro que sí. Pero bueno, muy bien. Entonces, ustedes me comentan si es viable que lo pueda pasar a la Comisión de Gobierno. Obviamente también presentaría todos estos datos debidamente verificados para poder continuar con todo el proceso administrativo. A ver, no sé, habrá que hacerlo a votación, o sea, de mi parte, adelante, pero muy sustentado, muy preciso, con todas las respuestas y adelante. Perdón, ingeniero, se cortó la última parte. No, simplemente que vea que necesita la anuencia. De mi parte, yo sustentar que tiene la anuencia que pase a la Comisión de Gobierno o a la comisión correspondiente para su análisis y verificación, y en su caso, si fuera, su aprobación. Correcto, sí. Si no tienen ustedes inconveniente, lo someteríamos a votación, en el mismo sentido que el punto anterior, como una anuencia, simplemente, para que se presente en la comisión y posteriormente en los comités pertinentes, ¿no? Para echar el proyecto. Entonces, por instrucciones del coordinador, voy a apagar poquito tu micrófono, Alejandra, porque está haciendo mala interferencia. A ver, pregunto entonces si ustedes están de acuerdo en otorgar la anuencia para los proyectos y turnarlos a la Comisión de Gobierno. Ingeniero Jesús Aguilera. Adelante.
Gracias. Ingeniero Martín del Sagrado Corazón. A favor. Gracias. Contador José Antonio Morfín. Doy mi anuencia. Gracias. Consejero José David. Sí, a favor. Licenciado Vicente. A favor. Gracias, arquitecta Claudia. No la veo conectada. Ingeniero Luis Gerardo. A favor. Gracias. Ingeniero Enrique de Haro. A favor. Gracias. Entonces, queda la anuencia debidamente otorgada por esta comisión para que se turne a la de gobierno para el análisis respectivo. De hecho, quiero compartirles que tenemos en la comisión de gobierno una tarea pendiente instruida al departamento jurídico para que realice también la revisión y el análisis de viabilidad jurídica respecto a estos proyectos. Entonces, cuando llegue a esa comisión de gobierno, tendrá que presentarse ese análisis y con esto pues dar solvencia a las peticiones que en estos momentos están ustedes realizando. Gracias, no existen más comentarios dentro del chat. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos. El siguiente grupo de proyectos especiales tienen que ver con la sostenibilidad hídrica. Empezamos con el primero, que es el estudio de abasto de agua para el municipio. El estatus general al 26 de marzo es que tenemos, bueno, para tomar el mismo esquema que el anterior, tenemos programado que este proyecto completo termine el 2022. Recordemos que fue contratado al TEC de Monterrey en el mes de febrero del 2021. Pero eso pasó, que tengo una amiga que tiene un novio que es un patán. Perdón. Y su tiempo de elaboración es de 12 meses. Eso nos lleva a febrero de 2022, más el tiempo de entrega a recepción. Entonces, aquí se tenía programado un avance del 3%, se tiene un avance real del 2.4%, con una diferencia de menos 0.6%. Es una diferencia mínima que estamos tratando de atender. Básicamente es en entrega de información que nos han estado solicitando, que es el primer concepto que ustedes ven aquí en entregables en ejecución, recopilación y análisis de la información, análisis y validación de la infraestructura hidráulica principal, y eso deriva, estos dos deriva en el análisis que propiamente la empresa debe hacer para determinar población y demanda, establecer la situación legal en el acuífero del Valle de León, y este está repetido. Básicamente, estos dos conceptos entonces le ayudan a la empresa para que pueda avanzar en los siguientes conceptos. Entonces, aquí hago el corte al 26, vamos un poquito en amarillo y estaremos atendiendo para poder reactivarlo en el siguiente corte de mes, que se pueda convertir en verde, en un tema atendido. ¿Hay comentarios al respecto? Sí, yo, a ver, Alejandra. El TEC está recabando información y está preparando sus preliminares, pero también está invitado a la mesa hídrica. Hablé yo con Héctor, lo conecté con, usted me pasó el dato, lo conecté con Enrique de Haro y lo conecté conmigo. Y le dije, a ver, cualquier cosa que se requiera para que saquemos a flote o que se atore, háblanos directamente. Creo que con la Semana Santa o algo ahí de vacaciones pudo haber retrasado un poco la entrega de información, pero podemos garantizar que hoy en día le hemos facilitado todo lo que nos ha pedido y le hemos exigido lo que nos debe entregar el TEC de Monterrey. Sí, ingeniero, de hecho, no sería el caso, ¿verdad? Pero tenemos un canal abierto en Drive, en Teams, en donde estamos cargando toda la información. Ahí se puede ver toda la información que se ha venido cargando, ahí se ve la fecha, cuándo se cargó. Básicamente, en donde ha salido la situación es que en algunas cosas duplican solicitudes. Por ejemplo, me piden lo mismo para el licenciado Eduardo, me piden producción, por ejemplo, y se lo pidieron ya a Roberto, y obviamente es Roberto quien lo debe entregar. Entonces ahí ellos consideran como un faltante cuando realmente ya se está atendiendo o se entregó por parte de una subdirección. Esas son las cosas que debo afinar con ellos. Yo ya les pedí un checklist final de lo que ellos consideran todavía les falta para que nos podamos ir ya puntualmente sobre eso y evitar la duplicidad en la solicitud.
pero como ustedes ven aquí, de los estudios que son de mucha utilidad, ya el 100% les fueron entregados, no falta ninguno de los que han solicitado y de los que tenemos, y de las solicitudes estamos trabajando sobre un 13%, el 87% ya está cargado, está en la nube. Ok. Adelante, Toño. Alejandra, sí, entiendo bien el que tú eres la persona que se encarga de ver que todas las direcciones en un momento dado estén entregadas las cosas. Y que tú eres la responsable, y si no lo hacen, lo informas de inmediato de que se cumpla. Perfecto, me parece muy bien, gracias. Gracias, existen más comentarios dentro del pedido. Gracias. Entonces, continuamos. De cualquier manera, aprovecho pues para comentarles efectivamente la próxima semana tenemos mesa de sostenibilidad hídrica. Ahí estaremos invitando al TEC de Monterrey para que nos dé su avance parcial que tendría al momento. Y también aprovecharíamos para actualizar este tema de las solicitudes y si hubiera algún retraso no imputable, por supuesto, a la empresa, pues también lo estaríamos discutiendo. El siguiente proyecto que traemos en acompañamiento y seguimiento a las tres subdirecciones es la colocación de agua tratada. Cada una de las subdirecciones también desde su ámbito de competencia. Aquí nada más a manera de resumen, puesto que ya se vio a detalle en la comisión de comercialización, solamente para estar en el mismo entendido todos, les traigo un poco de los consumos que se han venido reflejando en algunos sitios, sobre todo en las deportivas. Aquí de manera puntual, lo que yo rescato de estas gráficas es comentarles a ustedes que con base en todos los trabajos que se han realizado, tanto en las deportivas, en las dependencias, como para los clientes particulares que compran a través de red, se ha visto un cambio en el consumo. Aquí vemos que es muy tenue la tendencia a disminuir el consumo de agua potable. Hubo una baja en marzo en el consumo de agua tratada. Aquí es donde empezamos a detonar en los porqués o los qué sucedió con cada una de las subdirecciones, si fue cuestión de distribución, si fue cuestión de falta de producción, si fue cuestión del propio consumidor, del propio cliente, y es donde empezamos a cerrar. Con base en la estrategia que ya traemos planteada, empezamos a cerrar actividades ya más particulares. Más adelante les mencionaré de algunos recorridos que estamos haciendo para poder dar fortaleza a los puntos de venta, esto es a las Garzas y también a las líneas de la zona industrial principalmente. Pero en este entonces podemos apreciar que hay un foco que se prende para la subdirección de proyectos especiales para empezar a coordinar con las otras tres subdirecciones para poder elevar estos números. Aquí en esta otra deportiva también vemos que hubo una baja en el consumo de agua tratada y un aumento en el consumo de agua potable, y es sobre la misma cuestión. Contador, adelante. Sí, básicamente en la lámina anterior sí es preocupante ver que de un mes más corto que en febrero a marzo, que es de más días, es un 20% de caída. Yo creo que estas explicaciones sí es importante que las vayas monitoreando y nos puedas, digo, se pudiera reportar de manera rápida en alguna de las mesas. ¿Es cuánto? O me apagan o se apagan, no sé. Perdón, estaba apagado el micrófono. Les comentaba que efectivamente esto procuraremos mencionarlo como una situación, si es que de así corresponde a una situación operativa, lo estaremos presentando la próxima semana. Y en caso de que fuera una situación un poco más de comportamiento propio del usuario o comercial, podríamos presentarle en la comisión de comercialización. Pero eso no nos exime de que les podamos hacer un comentario corto en las mesas de la próxima semana. Me lo llevo como compromiso, pero ya lo traíamos trabajando. Este es el mismo caso, insisto, y aquí sí vemos una tendencia contraria. Las curvas se cruzan, eso quiere decir que efectivamente el consumo de agua potable disminuyó y el consumo de agua tratada lo estamos incrementando. Esto va a ser muy interesante a lo largo del año, estar monitoreando estas curvas, porque efectivamente vamos a ver si este cruce se mantiene. Si ya se mantienen asintóticas estas curvas para poder establecer ya una tendencia de consumo o nada más fue un evento aislado. Eso ya lo estaremos viendo en los siguientes meses.
Creo que alguien levantó la mano, no supe. Luis Gerardo, por ahí. Luis Gerardo, ¿tienes algo? Sí, fui yo, pero ya se resolvió. Mira, nomás les quería precisar, precisamente hoy en la tarde tenemos trabajo con la mesa de trabajo de comercialización, y ya más o menos desde la semana pasada que se presentó en la comisión, habíamos visto esas tendencias. Entonces, quiero comentarle al Toño que ya se está viendo ese punto. ¿Vale? Muchas gracias. Así es. Muy bien, entonces si no hay más comentarios, continúo. Ya en el bloque del agua industrial, ya pasamos las deportivas, que son más que nada áreas verdes. Aquí sí traemos una tendencia creciente, por lo menos con la meta y lo logrado. Tuvimos como una meta para estos meses números de 39-36 cuando estamos logrando 41-61. Estamos por arriba de la meta. Esperemos y vamos a seguir haciendo las acciones necesarias para que esto así se mantenga. Aquí tiene que ver con la distribución por línea morada, que es principalmente en la zona industrial. Nada más como informativo, traemos aquí la recaudación que se logró por estos consumos en enero, febrero y marzo, que en un acumulado tenemos aproximadamente unos 3 millones de pesos. Y como informativo también, nuevos clientes de agua tratada se han logrado en los clientes industriales por red, se suman hasta ahorita 4, en habitacionales 4 y por pipas uno más, que es donde también les quiero comentar que se han estado haciendo recorridos con el personal de plantas de tratamiento, con el personal de la Gerencia de Tecnologías de la Información, para poder dejar operando y automatizados, conectados a nuestro sistema, las garzas, pero también se han estado revisando los desfogues, sobre todo de la zona industrial, porque la intención también es llevarlos a un nivel automático, esos desfogues. Entonces hemos estado realizando esos recorridos, es una labor que trae fuertemente el área de automatización de tecnologías de la información, y hemos estado apoyando también a través con la subdirección de operación. Si no hay algún comentario, continúo. No existen comentarios, ingeniera. Muchas gracias. El tema de siguiente, el proyecto especial, es el de la infiltración de agua tratada. Voy a recapitular para que estemos todos en contexto. Recordemos que lo primero que tuvimos que hacer fue, de las 17 plantas de tratamiento que produce Norma 03, hay 10 que tienen clientes potenciales inmediatos, que es donde se está haciendo toda la labor de marketing, de venta. Hay 7 que no tienen clientes potenciales inmediatos. Se pueden visualizar a través del plan maestro de tratamiento y reuso que trae la subdirección de planeación, si hacia el futuro esas plantas o se pueden incorporar a una zona de clientes ya que podrían consolidarse, o bien la podemos hacer un intercambio de cuencas. Entonces, para una manera de evaluación, tomamos esas 7 plantas, de las cuales ya llegamos a la selección del candidato para llevar el piloto de infiltración. El candidato es San Isidro de las Colonias. El pasado 9 de abril, además de todas las pruebas que hicimos el año pasado con esa planta y el agua que sale de esa planta, el 9 de abril hicimos la última prueba con la norma 014, que es la que nos rige para poder infiltrar agua tratada al acuífero. Se realizó el 9, esos resultados tardan aproximadamente 3 semanas, lo hizo un laboratorio. De hecho, ahí sí tenemos un poco de complicación con el proveedor, porque en el sentido de que es el único proveedor en el país que realiza esta norma bajo cuestiones acreditadas, y entonces ellos estarán tardando aproximadamente 3 semanas para tener los resultados que arroje la calidad del agua conforme con la norma 14, y nos podrá estar dando lineamientos para ver si continuamos con el plan de trabajo que ya tenemos planteado o tendríamos que corregir en algún punto desde la planta de tratamiento como tal, puesto que hablamos de la calidad. En ese sentido, ya nada más para resumir el avance que aquí les presento, este proyecto lo traemos hasta el año 2023, puesto que es un proyecto largo. El piloto, previo a ingresar a la Conagua, lleva aproximadamente un año. Tenemos que hacer todo un año de monitoreo para entonces poder ingresar el permiso a la Conagua. Entonces, sí es un proyecto donde pediría yo de su parte un poco de paciencia. Así son los tiempos establecidos para este tipo de temas.
pero lo que está planteado para este año avanzar es 36%, y en estos meses, enero, febrero, marzo, traíamos planteado avanzar 4.5, vamos avanzando en tiempo y forma, tenemos hitos ya alcanzados, que es precisamente lo que les comento del sitio para infiltración. Ya se terminó la elaboración de los términos de referencia para el estudio de geohidrológico para poder infiltrar, y ahorita estamos trabajando en precisamente cuestión administrativa de poder adjudicar el estudio y llevar a cabo el trabajo. Ingeniero Aguilera, ¿quiere comentar algo? Alejandra, ¿cuántos litros por segundo sería lo máximo que de estas plantas estaríamos infiltrando si llegáramos a Saltillo? Esta es una sola planta de tratamiento. Para esta planta son aproximadamente, si mal no recuerdo, como 4 litros por segundo. Prácticamente todas las plantas que traemos en consideración son plantas chiquitas, son plantas que están en la periferia. Es por eso que es muy complicado encontrarles clientes potenciales, y ahí también se evalúa el tema de la rentabilidad. Como son caudales muy pequeños, también ahorita, a corto plazo, resulta un poco complicado generarles infraestructura morada, porque sería inversión de longitudes amplias contra un caudal bajo. Entonces, es por eso que se evaluó este tema de infiltrarlo en sitio. Estamos considerando el terreno de la planta para ahí mismo estar infiltrando. Pero ¿no valdrá la pena analizar o presentar a la CONAGUA los resultados de todas esas pequeñas plantas simultáneamente para lograr la aprobación simultánea de todas y no ir una por una? De hecho, el plan que planteamos, que si ustedes consideran, pues lo podríamos restablecer, es precisamente hacer un piloto y de ahí replicarlo al resto de las plantas, así como usted lo comenta, o sea, irnos unidad y luego en bloque, para poder tener ya, además de la brecha andada, ya todos los resultados que también propiamente, físicamente el acuífero nos pueda dar. También esto es cuestión del acuífero. De las 7 plantas, sí tenemos priorizadas cuáles podrían entrar a este bloque, pero hay unas que definitivamente no entrarían por cuestión geológica, o sea, más que otra cosa. Entonces, esas no podrían considerarse, pero sí podríamos priorizar para el bloque. Pero si ustedes me dicen que alineemos dentro del piloto inicial todas las plantas, eso pues nada más es replicarlo y considerar que los tiempos podrían extenderse un poquito más. Sí, ingeniero, además, aprovecho pues que ahorita no están comentando algo, cada uno de los puntos, aunque lo metamos como bloque, cada uno de los puntos donde estemos infiltrando se tendrán que ingresar a la CONAGUA con un expediente individual. Eso no lo quitamos. Ok, entendido. Solo pediría que pusieran en paralelo todas las actividades posibles para reducir los tiempos, o sea, porque van a ser varias pilotos. Gracias. Muy bien. Si no hay más comentarios, el siguiente proyecto especial es el que traemos de la exploración del acuífero profundo. Aquí, este se va hasta el 2024. Recordemos aquí nada más para contextualizar estos tiempos, pues tan solo la perforación se lleva aproximadamente, y como ruta crítica, 12 meses. Entonces, ahorita estamos en el tema del diseño del pozo para poder tener los términos de referencia y el diseño del pozo para poder llevarlo a una licitación de perforación llave en mano. Entonces, por eso aquí los tiempos son tan extendidos. Para este año tenemos planteado avanzar 40.9%. En estos 3 meses se plantearon 4.5%. Vamos en avance en tiempo. El siguiente hito a alcanzar, aquí ya alcanzamos estos que están mencionados, el siguiente hito a alcanzar es tener en mayo este diseño del pozo y los términos de referencia para poder empezar con la parte administrativa de la licitación. Presentar a ustedes cómo quedaría el diseño, cómo quedarían los montos de inversión que van a resultar también de ahí, para poder considerar la evaluación de licitar una obra de esta naturaleza. Si no hay comentarios, continúo. Nada más para comentarles en el tema del ordenamiento de la extracción, además de las reuniones que la subdirección administrativa ha estado realizando con la CONAGUA, también nosotros por nuestra parte hemos estado aprovechando el estudio que tenemos de pipas privadas
para poder monitorear tanto el servicio, puesto que recordemos que ellos, las pipas privadas, además de estarse abasteciendo de pozos, que no tenemos la certeza si tienen un título o no, si tienen la regularidad o no. Además, estamos hablando de un tema de servicio. Entonces, aquí estamos evaluando cómo están otorgando a ellos el servicio y también hemos estado muestreando algunas de esas pipas. Dentro del estudio se han comprado las pipas. O sea, la empresa que nos está realizando el estudio ha realizado, yo soy un cliente, hablo, necesito una pipa en tal punto. Entonces, miden todo este nivel de servicio y aprovechamos para llevar personal de aquí a Zapal para tomar muestreos y poder tener también la calidad de agua, del agua que están distribuyendo a través de estas pipas. Ahorita el muestreo se realizó la semana pasada, lleva un tiempo que nos entreguen los resultados. En la próxima semana, en la mesa hídrica, les estaré mostrando algo de estos resultados de los muestreos. El siguiente punto, proyecto especial, es el piloto para mitigar el sarro, la incrustación de sarro en las tuberías. Aquí tenemos que el proyecto estaría terminando a mediados de 2022, del próximo año. En este año estaríamos avanzando 82.5%. Aquí les ofrezco una disculpa, está mal la gráfica. Este es el avance que estaríamos logrando en 2021, 82.5%. Estuvo planeado para estos meses 4.5 y se logró 4.1. Ahí traemos un breve desfase con los sensores que instalamos en algunos de los rebombeos para monitorear la calidad del agua. Básicamente estamos monitoreando, entre otras variables, la dureza, que es lo que nos está mostrando cómo se estarían incrustando estos minerales en la tubería. Nada más para ponerlos en contexto, esta es la zona de estudio, es desde la zona del turbio hasta prácticamente la potabilizadora. Estos puntos que ven en naranja son donde tenemos las estaciones de monitoreo automático que están conectados, actualmente están conectados a la nube y posteriormente los estaremos interconectando a nuestros sistemas SCADA. Ahí tenemos el monitoreo cada 4 horas, es calidad del agua, o sea, sale el aparatito, toma calidad, la conserva y la compara con sus parámetros y tenemos en tiempo real esta visualización. Estamos calibrando porque algunos de ellos la temperatura está totalmente fuera de rango, entonces ahorita estamos en ese proceso de poder calibrar cada uno de esos sensores. También ya se instalaron los tubos testigo. Aquí se puede ver cómo se instala de nuevo y a la vuelta, al mes, cómo ya tiene este nivel de incrustación. Aquí podemos ver las otras pruebas experimentales que vamos a estar metiendo dentro del estudio. Esto es aquí los equipos Water King que ya Zapal ya tenía. Entonces, simplemente los estamos incorporando como una actividad experimental para poder evaluar dentro del estudio para ver cómo se comporta la calidad del agua. Y finalmente los electroimanes, de los cuales tenemos ya identificados algunos en dónde están instalados y estamos haciendo recorridos para poder identificar dónde está el resto de los imanes instalados. Son aproximadamente 30. Estamos adquiriendo un gaussímetro para poder encontrar estos electroimanes y también son parte de una de las actividades experimentales. Entonces, como ven, aquí tenemos varios frentes. Tenemos los sensores, tenemos los electroimanes, tenemos el equipo Water King, tenemos los tubos testigo y adicionalmente se estará haciendo un modelo de transferencia, un modelo hidráulico sobre esta zona de estudio para poder hacer escenarios con cada una de las mediciones que podamos estar teniendo con estas actividades experimentales. Si no hubiera comentarios, continúo. Alejandra, nos quedan 10 minutos. Y ya estoy en el último bloque, precisamente. En recursos tecnológicos, nada más para comentarles muy rápidamente, en monitoreo y consumo, ya estamos entregando la estafeta a Tecnologías de la Información para que empiece a programar la caracterización de las cuentas que tienen telemetría, que tienen envío de información desde el medidor a nuestros sistemas, para que se pueda estar activando las alertas que comprometimos se podrían ver en la APP de Zapal. En el SGAI, esto es el Sistema de Gestión de Acciones para Infraestructura, ya estamos por finalizar la primera etapa,
estamos en el primer control de cambios. Estamos considerando que en 3 meses más estará terminada la primera etapa del sistema de gestión de acciones para infraestructura. En el sistema de redes y bacheo ya tenemos la primera etapa finalizada. Estamos en control de cambios. Ya nada más nos restaría aquí hacer el cruce con personal, sobre todo con personal que atiende este tema de redes y bacheo. La mayoría de ellos son sindicalizados, entonces estará cuadrando con ellos para poder hacer las pruebas ya en ejecución de este sistema. Lo presentamos en la pasada mesa de innovación. Ingeniero Aguilera, ¿quiere comentar algo? Sí, el título engaña mucho, redes y bacheo. Nada más precisar que es atención inmediata a fugas, ¿no? Y luego el bacheo correspondiente. Esto engaña mucho y a veces se confunde uno. Y la atención a fugas inmediata va a permitir el incremento de la eficiencia física y la reducción del desperdicio de agua. Hasta ahí. Así es. Continúo comentarles que en el tema de nuestra colaboración con C4, ya tenemos aquí el convenio, se estuvo trabajando con C4, ya finalmente el jurídico de ellos lo ingresó aquí a través de oficialidad de partes el 29 de marzo para el proceso de firmas, en donde se estará firmando por parte de el presidente, la secretaria y el director, si mal no recuerdo, para que darle formalidad a este convenio de colaboración, en donde estamos incorporando 8 cámaras que están viendo a lo público para que estén visualizadas desde el centro de monitoreo C4. Continúo. Ya se trabó esto. Aquí está. Zapalía. El estatus general que guarda el proyecto es que este proyecto está pensado para que termine en 2021. En este año vamos a avanzar 89.5%, que es la mayoría del piloto, y estaremos con base en este piloto estableciendo las bases para poder continuar con el marco global de Zapal en cuanto a inteligencia artificial. En este año, de los 89.5%, tenemos planeado hasta marzo avanzar el 9%. Vamos en tiempo con las actividades. Lo que aquí resta nada más comentar con ustedes es que estamos en la última etapa de formalizar los contratos con las empresas. Ya formalizamos con una empresa, ya empezaron los trabajos, ya hicimos el kickoff, ya nos empezaron a compartir las metodologías y ya empezaron a intervenir en los recorridos. Hoy precisamente andan en el primer recorrido la empresa y vamos avanzando en tiempo y forma. Y el resto de las 3 están en el proceso del contrato porque tienen ahí singularidades que quieren considerar que se agreguen. Entonces son discusiones básicamente con jurídico. Ingeniero Aguilera. Alejandra, hubo una empresa que no nos entregaba su propuesta y que se incluso comentó que se iba a bajar. ¿Qué sucedió con ella? Sí, en la reunión que tuve con ellos, tuvimos la reunión precisamente al día siguiente de haber tenido la mesa de innovación y establecimos con ellos que la fecha que podíamos otorgar, también considerando que Zapalía pueda terminar entre octubre y noviembre con los trabajos de las empresas, donde ahí ya nos restaría nada más a nosotros la parte de evaluación, de integración, tendrían que estar ellos empezando pues en abril. Entonces, nos entregaron, sí, la propuesta, no declinaron, nos entregaron su propuesta el día de ayer. Entonces, estamos en proceso de revisar esa propuesta que esté alineada con los alcances requeridos. Ok, adelante. Muy bien, continúo. Entonces, ventanilla única, primera fase. Ya estuvimos haciendo pruebas con desarrolladores. Se liberaron dentro de la ventanilla única, tenemos todos los servicios que como tal ofrece ventanilla única de manera física, pero al momento solamente se han liberado 5 servicios, como son el trámite de factibilidad, cartas, o sea, son trámites que ahorita básicamente están en mano propia de nuevos desarrollos. Los 8 servicios que falta por liberar, ahí sí, ya intervienen el resto de departamentos que están en los procesos. Entonces, vamos a empezar a abrir estos servicios para ya empezar a ver la integración que tienen los otros departamentos ya con esta plataforma como tal. Del piloto con desarrolladores, lo que tuvimos fue en lo general 25 incidencias, esto es
solicitudes de mejora, de aquí no le entiendo, aquí no hay claridad, ayúdame con un glosario, pero también en observaciones de proceso, que el proceso no es congruente o que piden dos veces la misma información. Con base en estas incidencias estamos trabajando en los servicios ya liberados y, insisto, a la par, estamos trabajando para liberar los servicios que involucran a otros departamentos. Si no hubiera comentarios, continúo. Finalmente, el último punto que traigo con ustedes es el proyecto especial de la certificación de Aqua Rating. Este proyecto está pensado para terminar en este mismo año. Traemos para este año 89.5 y se planteó avanzar el 6%, sin embargo se ha avanzado 5.7. Básicamente estamos por finalizar que cada una de las áreas a las que se les solicitó indicadores terminen de entregarlas. Ya hemos tenido mesas técnicas en donde nos ha acompañado el ingeniero Ricardo Sandoval, quien es un experto en este tema y nos ha estado acompañando en este proceso, sobre todo las confusiones que se han presentado en este proceso, en el llenado de indicadores, es el idioma. Este Aqua Rating en español viene en idioma español, pero trae un español de España, entonces hay ciertos términos que confunden aquí a la gente de Zapal, y en ese sentido es donde hemos estado haciendo esas mesas técnicas para acompañarlos y dar a entender o traducir lo que realmente quiere decir el libro. Para no salirnos de esta interpretación, es precisamente por eso que nos ha estado acompañando Ricardo Sandoval, el que todo, mucho de su tiempo lo ha dedicado a este tema del Aqua Rating. También comentarles que el equipo por parte de Aqua Rating, que está destinado para acompañar a cada uno de los organismos operadores que se quieren certificar como nosotros, en este año, el equipo planteado por ellos es el Centro del Agua del TEC de Monterrey. Entonces, también hemos estado en contacto directamente con ellos para dudas y cualquier tema que surge con esto. Entonces, trataremos de corregir esta diferencia de punto 3 para que en la siguiente presentación con ustedes ya traigamos prácticamente todo en verde. Por mi parte es todo. Si hubiera comentarios, yo estoy aquí a sus órdenes. Son todos los proyectos especiales y avances que traemos el día de hoy. ¿El plan de integral de saneamiento hasta la mesa de trabajo lo vamos a ahondar? Sí, ingeniero, me voy a regresar un poquito nada más para ver, para mostrarles. Aquí está. Si ustedes ven, aquí traemos el plan integral de saneamiento. Todo está en operativo, ya es operativo. No quiere decir que no estemos dando acompañamiento, pero al ser ya operativo y ya no ser como tal cada uno de ellos un proyecto especial, lo llevamos en la mesa, efectivamente. Ok, entendido. Adelante, Luis Gerardo. Bueno, mira, yo traigo ahorita una inquietud, no sé exactamente si rebotarlo en esta mesa o tiene que rebotarse en operación. Pero es relativo a lo siguiente. Hoy en la tarde sesionamos en la mesa de trabajo y comercialización y por ahí ya platicando con el presidente, pues hay un plan muy ambicioso para hacer una profesionalización en la mercadotecnia del agua de reuso. Entonces, para esto es importantísimo que contemos con un diseño de producto que pueda en todo momento, como lo ha mencionado Vicente, los 7 días de la semana, las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿sí? Cumplir con el requerimiento que vamos a ofrecer. Entonces, yo sí quisiera que se hiciera un análisis muy importante en los puntos críticos en donde de alguna manera hemos estado fallando, ya sea en la calidad o en el suministro, ¿sí?, para que podamos prevenir esto, porque definitivamente ahorita sí vamos a dar ese paso muy importante y no podemos quedar mal con nuestros clientes, así como lo hacemos con el agua potable, en donde ya tenemos detectados los puntos críticos y tenemos plan B para saber qué hacer ante alguna emergencia. Yo sugeriría esto que se hiciera en el agua de reuso. Entonces, por favor, pues para que lo tomaran en cuenta. Y como les repito, no sé si esto caiga en esta mesa o tenga que ir en operación. Sé que existe la transversalidad, qué bueno. Pero
aquí en esta mesa podría ayudar bastante a poder resolver este problema. Gracias. Gracias, presidente. Adelante, por favor. A ver, yo este comentario es para también despedirme porque me tengo que integrar a otra reunión, pero para comentarles, sí, en la tarde vamos a presentar la estructura de una gerencia nueva en la cual vamos a tratar de llevar la parte de venta de agua de reuso. Zapal no está diseñado para vender y entonces no tenemos una estructura, no hay una alineación, no hay un trabajo transversal que nos permita garantizar calidad, disponibilidad, puntos de venta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a discutir esto en la comisión, bueno, en la mesa de trabajo comercial, y vamos a comenzar a trabajar en un proyecto en ese sentido. Pero es muy pertinente lo que dice Luis Gerardo. Tenemos que desde aquí empezar a visualizar cómo integramos esa transversalidad para garantizar que el producto esté en condiciones de calidad, en tiempo, en forma, en la ubicación necesaria para garantizar que nuestros clientes tengan el recurso ofrecido. Entonces, en ese sentido, Luis Gerardo, vamos a trabajar fuerte en esto. En la tarde platicaremos un poquito más del tema, pero a fin de cuentas, creo yo que es un tema fundamental que todos tenemos que estar bien vinculados. Yo les agradezco, ya me tengo que ir. Buenos días. Gracias, presidente. Consejero Luis Gerardo, ¿gusta aportar algo más? No, perdón, dejé la mano levantada. Era simplemente lo mismo, ¿no? No hay comentario. No sé, Chuy, qué nos pueda decir con respecto a esto. Luis Gerardo, sí, lo hemos comentado en varias ocasiones. Incluso yo se lo he dicho a Jorge, al propio Enrique, a Alfredo. Cacareamos mucho, a Vicente, cacareamos mucho la venta del agua de reuso, pero la verdad es que no estamos preparados para tener todas las variables controladas y estamos aprendiendo. En el tema de aprender, pues hay una norma, aprende rápido y aprende barato, prototipa rápido y prototipa barato. Sí, sé que el reto es grande, garantizar la calidad, garantizar la continuidad, garantizar la presión, es un reto grande y hay que terminar de diseñar el producto. Entiendo por lo que hemos estado platicando que en esta mesa de comercialización se va a diseñar el producto y hacia el área técnica, aquí Enrique nos podrá ampliar, se va a voltear a ver para que tengamos todas las previsiones técnicas necesarias y podamos garantizar el servicio que estamos haciendo. No te Enrique, si puedes ampliar ahí algo esto. Sí, con todo gusto. Bueno, pues sí, parte de la estrategia que ahorita se va a plantear en la tarde, que tiene que ver con el marketing, definitivamente pues tiene que venir todo el diseño del producto, Gerardo. Nosotros estamos trabajando precisamente para entregar un producto de la misma calidad en todas las plantas, las 24 horas. Definitivamente sí han surgido situaciones donde pues, los parámetros se salen de control. Ya estamos trabajando en lo técnico precisamente para darle atención oportuna y bueno, y también ser preventivos y que esto no nos que luego llegamos a un tema de desconfianza en el cliente, sobre todo este uso de agua y más sobre todo, fíjate el tema fundamental donde tienes ya una inversión en un producto y un agua de muy mala calidad, pues definitivamente sí es un gran riesgo. Entonces, definitivamente en la tarde lo vemos, pero igual lo que se tenga que ver en esta mesa también lo haremos. Enrique, yo entendería que el liderazgo lo tendría que agarrar el área comercial y apoyarse del área técnica. Si de ahí creen que se derivara un proyecto especial, que nos lo dijera, pero al menos en esta mesa no lo tenemos como un proyecto especial. En saneamiento no lo veo tampoco como el diseño y garantizar el servicio. Habría que ser muy precisos, porque si el área comercial toma el compromiso de diseñar el producto, podría tomar también el compromiso de que no fallara el servicio. Y no habría que llevarlo al plan integral de saneamiento, que es donde podríamos verlo. A ver, adelante, Luis Gerardo. Sí, lo entiendo, Chuy. Precisamente era donde quedaba la duda, dónde rebotarlo. Y también entiendo, y sí hay que reconocerlo, ya en el área operativa se han tomado ya medidas importantes, ¿sí? Como es la medida de la presión
diferentes puntos del área de suministro, ¿sí? Y tanto se mide la presión y se lleva una bitácora, una secuencia diaria de cómo está el suministro, y lo mismo la calidad del agua. Son importantes. Pero yo ahorita, era esa inquietud que tenía. Sí. La realidad que tenemos ahorita en Zapal, porque este paso ya que se va a dar y que vamos a estar trabajando ya en comercialización, pues antes que nada tenemos que tener el respaldo, como ya lo mencionaron, del producto, ¿no? Si no somos capaces de ofrecer lo mínimo de la mínima calidad que necesita el usuario para el agua de reuso, pues nos va a dar un quemón y esto va a ser un fracaso. Entonces es muy importante el paso que vamos a dar, como lo comentó Chuy, y pues es cuanto mi comentario. Gracias. Sugiero que si se atorara algo, lo viéramos como una rama del plan integral de saneamiento, a reserva de que Vicente lo acepte. Pero creo que sería ahí donde más carne o más interés podríamos tener, porque la industria es uno de los principales consumidores. En los fraccionamientos yo podría apoyar, pero desde el área de fraccionamientos, pero el consumo va mucho más lento, son áreas jardinadas y demás, y a la industria tiene una gran inversión puesta y tenemos que garantizarle el servicio. Es lo que yo sugiero, sería cuestión ahí que Vicente nos diera también su anuencia y tú estuvieras de acuerdo y coordinar con Alejandra y Enrique para que así se viera. Pues tomas nota, Enrique. Tú tienes ahí toda la batuta, tomas nota y nos dices por dónde lo canalizamos, ¿de acuerdo? Ok, si hay algún otro comentario, pues adelante. Va, correcto. Gracias, no existen más comentarios dentro del chat. Bueno, si no existe más comentario, pues yo les agradezco, perdón por el tiempo, gracias por su paciencia. Es una comisión muy, muy larga, pero siempre muy fructífera. Y las mesas de trabajo nos han ayudado mucho a concentrar los temas. Pues muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buen día. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias a ti.